Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al último Café Forestal de este año, de 2020. Hoy con el tema que tenemos de nuevo paradigma en la inventariación forestal, lidar terrestre e inteligencia artificial. Antes de nada, quiero disculpar al decano presidente del colegio, José González Granados, que iba a estar hoy presentando la jornada, pero le ha surgido un tema de última hora y me ha llamado hace escasamente 5 minutos que no podía estar hoy con nosotros. Ha dicho que iba a intentar conectarse luego a lo largo de la jornada, pero bueno, de momento le excusamos. Quiero agradecer a todos los asistentes, a todas las personas que os habéis inscrito. Creo que ha habido del entorno a 80 personas inscritas. No sé cuánto nos conectaremos al final, pero bueno, muchas gracias por asistir hoy a este Café Forestal y sobre todo nuestro agradecimiento a los ponentes que hoy tenemos en este Café Forestal. Tenemos a Francisco Ramón López Serrano, que es catedrático de universidad, es ingeniero técnico forestal, compañero colegiado, y doctor ingeniero de montes, responsable del grupo de investigación, medio ambiente y recursos forestales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. También va a estar con nosotros José Carlos García, que es ingeniero electrónico, experto en tecnología LIDAR y director gerente en Dielmo 3D desde 2003. Va a estar también Luis Carrasco Lucas, que es graduado en geomática y topografía, técnico en I+D+I en Dielmo 3D. Y también está José Miguel Sánchez García, ingeniero técnico forestal y director técnico de la empresa Naturaleza y Tecnología de La Mancha, Sociedad Limitada, Naturtec. Como ya sabréis, el colegio lanzó este formato de encuentros digitales que se vienen celebrando todos los jueves por la tarde, desde el mes pasado, desde el mes de noviembre. Concretamente en este formato es el séptimo que celebramos y bueno, dada la excelente acogida que está teniendo, pues le vamos a dar continuidad durante 2021. Que sepáis que mañana publicaremos la cartelera de enero, para que sepáis también lo que ya tenemos el mes que viene. Con este, como os he dicho, son 7 cafés forestales. Habría que sumar otras 5 jornadas que hemos hecho durante la pandemia en un estilo similar, pero no en el formato de café forestal como tal. Y bueno, y nos ha animado, o sea, las encuestas que recogemos al finalizar las mismas a seguir haciendo pues, este tipo de actividades. En la jornada de hoy se va a exponer cómo la utilización de la tecnología láser LIDAR terrestre móvil ha permitido desarrollar una metodología innovadora encaminada a la digitalización del monte mediante la obtención de nubes de puntos a nivel de parcela y de cantón. Un avance que ya muchos de vosotros habréis podido leer en el último número de nuestra revista, de la revista Foresta. Sin más, no quiero quitar aquí tiempo ni protagonismo a los ponentes de hoy. Creo que va a ser una charla muy interesante y os dejo con ellos. Que sepáis que la jornada va a ser grabada y que la forma de interactuar con los ponentes y con la organización viene siendo a través del menú. Tenéis 3 botones, que es el de preguntas y respuestas, que es donde os podéis dirigir a los ponentes. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la jornada la vais soltando ahí, que cuando finalicen se las trasladaremos. Tenéis el botón de chat para cualquier tema relacionado con la organización o con la logística, o presentaros y saber de quiénes sois y de dónde estáis. Y luego tenéis el botón de levantar la mano, también ahí abajo, que ese botón os pediremos que únicamente darlo al finalizar todas las charlas, para quien lo desee, pues pueda también intervenir pues, al mismo nivel que un panelista, pues poniéndose su cámara y si lo desea y hablando, ¿no? Sin más, os dejo aquí de la mano a ver que no meta la pata, de José Miguel Sánchez para que comience con la presentación de esta jornada. Así que todo tuyo, José Miguel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
En primer lugar, pues quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales habernos dejado participar en este café forestal. Y sobre todo quiero agradecer a toda la gente que está conectada por streaming. Como han dicho, mi nombre es José Miguel Sánchez García, soy ingeniero técnico forestal, cursé en Albacete y tengo la suerte de poder participar con la propia universidad con la que cursé y con el profesor que incluso me dio clase y fue mi tutor de fin de carrera. Bueno, yo trabajo en Naturaleza y Tecnología de la Mancha, soy el director técnico, llevo 9 años y nosotros somos una empresa que nos dedicamos a todo el tema de trabajo medioambiental, sobre todo en obra forestal. Y últimamente estamos muy centrados en realizar trabajos de redacción de proyectos de gestión forestal o como antiguamente llamábamos la ordenación. Y dentro de estos trabajos una parte fundamental es el inventario forestal. Todos sabemos que la gestión forestal es imprescindible para la conservación del medio ambiente. Natupte ha participado en este grupo formado con la universidad y con una empresa de Valencia llamada Dielmo, especialista en inteligencia artificial, para realizar este proyecto que es el poder obtener, el poder realizar un inventario forestal con unas herramientas que no son forestales, sino con lo que es un lidar terrestre, que para nuestra forma de pensar es un avance sustancial. Ya no solo en que el trabajo se facilita mucho al operario, evitamos interpretaciones del operario a la hora de recoger los datos, sino que además también nos facilita a los técnicos el poder luego el procesado de esos datos, bien sean alturas, diámetros, para calcular áreas asimétricas y distintos datos dendrométricos que luego los utilizaremos para poder luego hacer el proyecto de gestión forestal. Por tanto, para nosotros ha sido un avance muy sustancial. Yo, mi carrera profesional empecé en el año 96 y empecé haciendo un inventario forestal. Y yo sé lo que cuesta hacer un inventario forestal y lo que le puede costar a los trabajadores y a la propia empresa el tiempo que conlleva el poder hacer ese trabajo y lo duro que es. Entonces, con esta herramienta que se os va a exponer, vais a dar cuenta de que los tiempos se reducen muchísimo. Una cosa muy importante es que mejoramos los tiempos, por lo tanto, económicamente es mucho más económico y, sobre todo, los datos que se obtienen son tan exactos como se hacía con el método tradicional. Y luego, ya por último, y quiero terminar, es una herramienta que además no solamente ya se puede extrapolar al mundo, no solamente se engloba el mundo forestal, sino que se puede extrapolar a otras actividades empresariales, como puede ser la jardinería, como puede ser trabajos de topografía, etc. Y ya sin más, lo único que quiero decir es que quiero agradecer tanto a la universidad, a Francisco Ramón López Serrano, como a Dielmo por haber me he dejado participar en este proyecto tan interesante y que haya salido los resultados que ustedes puedan comprobar. Muchas gracias. Muy bien, José Miguel. Pues nada, Fran, vamos a por ello. Te dejo aquí, creo que tienes que compartir pantalla y vamos con el meollo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, agradecer también al colegio la participación en este evento, que no solamente nos agrada transmitir, sino que también nos da un poco visibilidad a nuestro grupo operativo, que digamos está dedicado fundamentalmente a alcanzar estos objetivos que habíamos planteado desde el principio, que es intentar inventar el monte de la forma menos costosa en esfuerzo y menos costosa en dinero. En principio fue una ilusión, una idea a veces feliz, la cual me animó a llevar adelante gracias a la participación tanto de Naturtec, que iba a ayudarnos en el campo, como de Dielmo, que tenía una capacidad más que demostrada desde el punto de vista de desarrollo de software. Por ese motivo, bueno, nos lanzamos y al final parece ser que hemos conseguido éxito. Porque, como vamos a ver hoy, en un ejemplo que haré al final,
pues los resultados son bastante precisos en cuanto a su comparación con datos reales tomados en campo. Bien, no quiero perder mucho tiempo porque probablemente... un segundo. Voy a quitar esto. Probablemente nos alarguemos un poco más de 2 horas, pero bueno, creo que va a merecer la pena, sobre todo para vosotros, que entiendo que sois todos forestales, que ya que estáis colegiados y la mayoría sois forestales, no voy a entrar mucho en detalle de lo que es la inventariación. En primer lugar, he estructurado la presentación o el desarrollo de la jornada en 3 grandes bloques. El primer bloque, haré una brevísima introducción de lo que es el LIDAR. Hay aquí, Dielmo sabe muchísimo más de esto, pero no es el objetivo de profundizar en esta tecnología, ya existe. Pero sí que profundizaría un poquito en la metodología que los forestales debemos seguir o deberíamos seguir para conseguir realizar el inventario de una forma eficiente con esta nueva tecnología. Después, Luis entrará en detalle en lo que es el software que se ha desarrollado en este grupo operativo por parte de Dielmo, donde detallará todo lo necesario para que se pueda utilizar de la forma más efectiva posible. Y finalmente, volveré a intervenir yo para, con un caso práctico muy claro, consistente en un cantón, donde unas 13 hectáreas, donde se ha inventariado con LIDA y con parcelas de muestreo clásicas de 25x25, utilizando una fortícula digital, vamos a ver la comparación de resultados obtenidos con ambos tipos de metodologías. Y realizaremos un pequeño análisis estadístico para validar la metodología de una forma definitiva, para ver si es concluyente o no que el LIDAR terrestre móvil puede efectivamente estimar muy bien la distribución de métrica y los parámetros a nivel dasométrico de un monte, un cantón o de una rodada. Bien, un pequeño detalle nada más en cuanto a introducción de LIDAR. Ya está. Un segundo. Una definición muy rápida de lo que es el LIDAR, más o menos todos lo sabéis. LIDAR es una tecnología que, mediante el control del pulso de luz de tipo láser, hace que generemos nubes de puntos como consecuencia del reflejo de esos rayos, fotones de luz que ocurren en ese disparo. Y entonces, simplemente, el entorno queda caracterizado con una nube de puntos donde cada punto tiene sus coordenadas X y Z en un sistema local o en un sistema general de referencia. Es un sensor activo y lo que hace el LIDAR es que controla tanto ángulos cenitales como azimutales y el tiempo que tarda en volver el rebote de ese fotón de luz o de esa de luz, con lo cual, sabiendo ángulos horizontales y cenitales, y el tiempo a la velocidad de luz, se sabe la distancia de ida y vuelta. Por tanto, es fácil, utilizando trigonometría, obtener lo que es la X y Z de cada punto rebotado en cualquier objeto. Árboles, edificios, lo que sea. Bien, tampoco quiero entrar en detalles en los fabricantes que utilizan o que han desarrollado esa tecnología. Lo cierto es que hay láser de tipo estático, donde es imprescindible estacionarlos en un trípode y por tanto para tener una imagen tridimensional adecuada sin sombras por parte de en este caso de árboles que entorpecen los rayos de luz, pues habrá que hacer varios estacionamientos para tener una nube que cubra todo el volumen de espacio que queremos analizar. Esos equipos estáticos de láser, pues hay muchos en el mercado, aquí tengo uno en el ZF, hay otras marcas, Leica, Topcon, etcétera, son equipos que son muy precisos, hasta a nivel de milímetros o menos de milímetro, pero que obligan a ir moviéndolo y estacionándolo independientemente en varios sitios, ¿no? Hay otros tipos de LIDAR que son móviles, incorporados a vehículos, a personas, llevados en la mano y sobre pequeños vehículos como Segway, Y hay otros que se van en mano, como pueden ser este que aquí pongo, de la casa Geoslan, es el Cerrevo,
o el Horizon, que es con el cual nosotros hemos trabajado. Nosotros no nos posicionamos con uno u otro. Seguro que hay equipos de distintas fabricantes que pueden hacer lo mismo, pero de momento el que conocemos y que sabemos que funciona muy bien es el equipo de Geosland, el CEP Horizon y el CRM también. Estos equipos, ya digo, que se pueden llevar en mano, se pueden llevar en la espalda para que sean mucho más cómodos. Tener en cuenta que cuando hacemos un inventario pie a pie, bueno, sin mirar a pie a pie, es tal como lo denominamos en el grupo forestal, no es que vayamos a visitar algo por algo, sino que vamos a hacer un paseo por el monte, por el cantón o el rodal, y puedes tardar un cantón de un rodal de 10, 12 hectáreas, puedes tardar 2 horas, o 3 a lo sumo, en recorrerlo, con lo cual es un poco pesado llevarlo en la mano. Por eso, en este tipo de mochila, a la espalda, pues facilita mucho este tipo de inventarios, se tarda mucho tiempo. Otros, este mismo equipo, también se puede colocar sobre drones, con lo cual, la verdad que se puede hacer incluso lidar aéreo, tanto de forestal como de otro tipo de utilidades. Las utilidades del LIDAR pues son inmensas, ¿no? Aquí pongo solamente un ejemplo, en arquitectura, en construcción, en obtención de planos vectorizados de antiguas viviendas o de cuevas, pues es ideal porque con cinta métrica y otro tipo de herramientas es muy difícil realizarlo. También, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para ubicar pilas de madera, biomasa, cualquier tipo, astillas, serrín, sobre todo útil para las empresas que tienen que hacer su inventario de stock para, desde el punto de vista del balance anual. Entonces, los balances, pues el stock de materia prima, el stock de producto terminado, a veces es fácil, a veces es muy complicado estimarlo, ¿eh? Por ejemplo, la madera, pues esta sería una forma muy sencilla de evaluar la cantidad de madera en estéreos y luego se puede pasar a toneladas o a metros cúbicos, utilizando esta tecnología LIDAR. Como veis aquí, las pilas de madera se escanean y luego con determinada tecnología, determinado software, se puede perfectamente realizar la envolvente. Y aquí vemos que, por ejemplo, que aquí hay 584 metros cúbicos, quiero decir, estéreos de madera, ¿no? Una técnica de muestreo para saber que un estéreo equivale a 0,6 o 0,5 toneladas o 0,7 metros cúbicos, pues tendríamos una estimación muy precisa de lo que es las existencias a efectos de contabilidad. Y lo mismo ejemplo de una pila de astilla. Una pila de astilla, como veis aquí, tenemos 1.682 metros cúbicos, cosa muy difícil de medir por técnicas con cintas métricas y otro tipo de herramienta clásica. Bien, desde el punto de vista del LIDAR, cada vez más se están publicando, desde el punto de vista científico también, resultados interesantes del LIDAR y las posibilidades. Aquí, por ejemplo, el año 2013-2014, pues tenemos una forma de estimar la biomasa de olivos, ¿no?, mediante LIDAR. Aquí otra publicación más tardía, para tener lo mismo, pero a nivel árbol. O también mediante estimación de biomasas y volúmenes de arbolado utilizando el dron dirigido con este tipo de gafas, 3D, por debajo de la cubierta, no por encima. No he dicho todavía nada, pero LIDAR terrestre aéreo es muy bueno para muchas cosas, pero desafortunadamente no del tronco, con lo cual no podemos pedirle al LIDAR terrestre aéreo que nos dé volúmenes de tronco con precisión. Sin embargo, con LIDAR terrestre móvil como este, sí que se puede obtener volumen de tronco sin necesidad de acudir a lo que son las tarifas o tablas de cubicación que conocéis. Por tanto, aquí en este curso de hoy, o esta jornada, vamos a analizar solamente LIDAR terrestre móvil porque es el único que desde el punto de vista real puede obtener los volúmenes y demás parámetros dentro métricos de una forma más fácil y medible en la nube de puntos. Con el LIDAR aéreo, salvo la altura, la cobertura y donde se pueda ver un poco el tronco, pues en general no se podría ver todos esos parámetros. Bien, dado que, como he dicho antes, supongo que todos sois expertos en el asunto forestal, ya sabéis que los inventarios forestales pues son costosos, ¿no? Imaginaros inventariar en una primera ordenación 500.000 hectáreas y para hacerlo bien pues habría que hacerlo con determinado
digamos, precisión. Y esa precisión no la da más que inventariar lo máximo posible. Lo suyo sería con tío pie a pie, pero ya sabemos las penalidades que supone inventariar con tío pie, por con tío pie a pie, todos los árboles de una masa forestal, aunque esté dividida en cantones o rodales. Suele haber también bastantes errores, porque es un asunto muy aburrido, es costosísimo, más de 100 euros la hectárea o más, probablemente más, puede costar un inventario por con tío pie, o por muestreo con parcelas de un determinado tamaño, de una determinada forma, que si se hace lo suficientemente intensivo, es decir, tomamos bastantes parcelas en ese cantón, pues puede dar una precisión relativamente aceptable, de acuerdo a la teoría de muestreo aleatorio simple. Bien, en nuestro caso, damos por supuesto que sabemos hacer un inventario, y la única forma de comprobar que los inventarios LIDAR son tan fiables como este tipo de inventario, muestreo clásico o inventario pie a pie clásico, es comparar los resultados obtenidos bajo las mismas condiciones. Por eso, en el ejercicio que vamos a ver, hemos inventariado 16 parcelas de tamaño 25 por 25 metros con forcípula digital, y esas mismas 16 parcelas las hemos inventariado con número de puntos tomadas in situ. Bien, independientemente de lo que acabo de decir, ¿cómo se ejecutaría un inventario mediante LIDAR? Pues de la misma manera que un inventario clásico, es decir, tienes que tener tu división inventarial perfectamente definida en el monte y, si es posible, bien señalizada. Y posteriormente, pues se realizaría el inventario, bien por muestreo, bien un inventario completo, pie a pie. Por ejemplo, este es un ejemplo de una masa de pino pináster en Cuenca, donde este pequeño monte, como ejemplo, pues tiene 5 cantones. La división inventarial está clara. Los cantones están divididos por líneas naturales o caminos o lo que se pueda, y si no, con señales clásicas. Y hemos decidido, por ejemplo, hacer un inventario por muestreo con parcelas, pues, una parcela por hectárea, que es una intensidad bastante importante, ¿no? Entonces, simplemente con las coordenadas de las parcelas podremos visitarlas, cada una de ellas, y replantearlas, si es que queremos replantearlas. Nosotros las replanteamos con 4 estacas, con una esfera, para después poder georreferenciar. Y en esa parcela, pues hacemos un paseo con LIDAR, que ahora diré cómo, para obtener un número de puntos con la suficiente calidad para que el software que hemos desarrollado pueda detectar lo que son los árboles. Sin embargo, no hace falta tampoco, si yo queremos georreferenciar, pues no hace falta tampoco marcarlo de ninguna manera. Simplemente hay que saber dónde están las esquinas, o si tenemos algún punto de referencia, posteriormente se puede recortar la nube. Pero ni tan siquiera tomar puntos de referencia. Yo haría una parcela de muestreo circular, pero sin marcarla, de tal manera que solo voy con el GPS y localizo el centro. Y después me doy un paseo por aquí, por la parcela, más o menos con la separación que yo crea que me da una nube de puntos buena. Y como ejemplo, este software, este LIDAR que tenemos, que alcanza 100 metros, pues no, 100 metros son 100 metros, pero como hay árboles, los árboles impiden que pasen los rayos y se hace autosombreado, y luego no hay una calidad buena de nube de puntos. Por tanto, lo que se aconseja es hacer pasadas máximo 15 metros, 20 metros, y simplemente hay que recorrer toda la parcela dando un paseo y terminando en el mismo sitio donde se empezó, para que el software propio pueda hacer una corrección por deriva, ¿no? Este es un ejemplo. Una parcela de 25 por 25, pues fijaros, simplemente con dar una vuelta por el perímetro sea suficiente. Tenemos cuidado por dentro para que quede mejor, pero 25 por 25, pues hasta la mitad serían unos 12 metros y medio, o sea que alcanza suficientemente los rayos a llegar a todos los árboles. Y la forma de hacerlo es paseando a un paso normal, 3, 4 kilómetros por hora, sin prisa, pero sin pausa. ¿Tiempo que se tarda de hacer una parcela, por ejemplo, de 25 por 25? Pues está entre 2 y 9 minutos, pero aquí se incluye el tiempo de replanteo de la parcela. Si no queremos replantearla, es decir, si no queremos poner una estaca en cada una de las esquinas, sino que simplemente vamos al centro de la parcela y ese centro podemos o no referenciarlo, pero si no queremos no lo podemos, no lo referenciamos, pero para luego poder referenciar la nube de puntos
en el EPGS 25830 o el que queramos. No, no, si no queremos referenciarlo, simplemente vienes a la parcela, el centro, dejas el aparato ahí, te toma un punto automáticamente y das una vuelta alrededor. Posteriormente en gabinete, como sabemos el centro, recortamos la nube punto con el radio o el diámetro que el cual nosotros queramos, pensemos que es, se ha medido la nube de puntos bien. Si hemos dado una vuelta en torno a 40 o 50 metros alrededor, pues podemos cortar la nube de puntos con un círculo de 40 metros de radio, o sea, 80 metros de diámetro o más, lo que queramos. Es decir, y dar una vuelta aquí son 100 metros. 100 metros en un minuto o menos. Con lo cual, replantear una parcela con LIDAR es muy rápido. Iríamos a la siguiente parcela y sería lo mismo. Con lo cual, 20 hectáreas, vamos a hacer en una mañana más de 40 parcelas o 50. O sea que es un rendimiento terrible, de interesante además. También podemos optar por inventariar de una forma similar al conteo pie a pie, es decir, inventariar todo el cantón, no hacer parcelas. Y por ejemplo, en cantón 3, este ejemplo, yo podría hacer un inventario completo. Desafortunadamente, este equipo que tenemos, no sé si otras fabricantes tienen otras opciones, más de 40-45 minutos, se ha llegado hasta casi una hora, no es conveniente medir porque el tamaño del archivo es tremendo. Con media hora o 40 minutos ya sube de los 2 gigas cada archivo. Con lo cual, lo habitual, como lo sabemos hacer, es ese cantón dividirlo en subcantones. ¿Para qué? Pues para cubrirlo entero, teniendo siempre unas referencias de dónde están los límites para no que las nubes de puntos, digamos, no miran dos veces la misma cosa, ¿no? Entonces esto ya lo hacemos en gabinete, pero con esto sea suficiente. ¿Y qué se hace para inventar en un subcantón? Pues darte un paseo, que lo puedes planificar en gabinete con un GPS y un track, con una separación entre pasadas de 15, 20, 25 metros, depende de la densidad de la masa, y lo haces, por ejemplo, este subcantón que tendrá casi 2 hectáreas, yo creo que se tardó menos 10 minutos en hacerlo, o 15, el paseo este. Va muy rápido. Si hemos tomado puntos de referencia, que es lo obligatorio, pues, y no hace falta poner ni esferas ni nada, simplemente se deposita, o sea, se apoya el aparato en el suelo durante 6-10 segundos y automáticamente toma un punto de referencia que luego lo podemos visualizar. De tal manera que si tomamos los puntos de referencia suficientes, cada subcantón se puede, digamos, recortar perfectamente para que no haya solape con el vecino. De tal manera que al final, sumando toda la superficie de sus cantones, tenemos la superficie total del cantón y por tanto vamos a tener con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sus cantones, tenemos caracterizado el cantón completo. Bien, este es el ejemplo del equipo. El equipo, cada cantón o su cantón que hace o cada parcela, te genera un archivo. Un archivo que tiene mucho peso. Es un archivo bruto donde no se puede visualizar de una manera. Necesita el software del propio fabricante para poder convertirlo en un archivo legible por otros software comerciales libres o no libres. Pero como veis, aquí pues, algunos de ellos pesan ya 1 giga y estos son 15 minutos máximo, 20 de medición. O sea, el peso es muchísimo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene 12 haces de láser, genera 300.000 puntos por segundo. Esos son muchos puntos. Y claro, eso hace que pesemos. Una vez que tenemos los archivos brutos, la parte práctica lo veremos, lo que hacemos es procesar esos archivos brutos, en este caso salen con la extensión .geoslan, no se puede ver, hay que transformarlo, hay que convertirlos a archivos legibles con el propio software, y el software que se utiliza para convertir esa nube de puntos bruta en los 9 puntos legibles, se llama GeoSLAN Hub. GeoSLAN Hub, en la marca de GeoSLAN. Leica, Topcon, etcétera, pues tendrán otro tipo de software. Pero este es el que utilizamos y por tanto es el que puedo hablar algo. Y simplemente los archivos que hemos generado de forma bruta se arrastran a esta ventana y empieza a procesarlos. Y, por ejemplo, este tiene 17 minutos.
son 162 millones de puntos. Podemos hacer los cálculos. 17 minutos por 300.000 puntos por segundo, de otra forma 17 minutos por 60 segundos y por 300.000 te sale el número de puntos totales que has emitido. No todos van a retornar. Realmente estos son aproximadamente el 60% o el 50% del total. El resto se ha ido al universo, a saber dónde han ido. Bien, y una vez ya transformados, ya los podemos exportar en el formato LAS, que es el que nosotros utilizamos para nuestro software de obtención de parámetros gasométricos y dendrométricos, pero también se pueden exportar a otro tipo de formato. No obstante, dado que el alcance de este aparato es de 100 metros, no todas las 9 puntos nos interesa exportarla, porque es ruido para nada y espacio. Por tanto, lo que hacemos es postprocesar estos nube de puntos ya legibles mediante otro software que va con el mismo equipo, que es el Geosland Draw. Ya digo que otros fabricantes tendrán otra denominación, pero con Draw lo que hago ya es, o lo que se puede hacer es recortar la nube de puntos. Aquí se ve en esta imagen que es por donde hemos ido andando, ¿no? Aquí hay muchos más puntos. Pues podríamos recortar la nube de puntos por aquí y ya trabajar solamente con esto. El resto no nos interesa porque probablemente los árboles, aunque se detecten, no se detectan en su circunferencia completa. Y aquí ya, una vez que se ha recortado nueve puntos, con estas herramientas se puede exportar ya con el formato LAS.LAS, que es el que necesita, digamos, como input nuestro software iForest. Una vez que lo tengamos, por ejemplo, si tenemos, 16 parcelas, tendremos en ese cantón 16 archivos LAS. Y esos 16 archivos, y esto lo explicará posteriormente Luis, son los que voy a utilizar como input el software iForest. No voy a entretenerme en esto porque Luis lo va a explicar perfectamente. Y simplemente quiero que veáis que una vez procesado esos 16 parcelas de ese cantón ejemplo, pues nos va a dar a nivel parcela esta información muy valiosa. Nos dice el tamaño de la parcela que corresponde con el tamaño del archivo LAS que hemos utilizado. Nos dice la fracción de cavidad cubierta a partir de una determinada altura. También da la opción el programa de cortar en distintas alturas para ver cómo va cambiando la fracción de cavidad cubierta y poder determinar por diferencia cuánto matorral tenemos frente a cuánto arbóreo. Con lo cual es una información también que es útil para detectar que hace falta hacer, por ejemplo, desbroces. Nos da el número de pies por hectárea de cada parcela. Aunque la parcela sea de 600 metros cuadrados, pues se extrapola la hectárea y nos da el número de pies por hectárea. Nos da el área basimétrica por hectárea. El diámetro medio alimento. También se puede calcular el diámetro medio cuadrático, que es un poco mayor, pero no me interesa. La altura media de los pies que hay en esa parcela. La altura dominante, la parcela. Y la altura del primer verticilo vivo, que nos dice más o menos, bueno, vivo, el primer verticilo. Nos dice dónde empieza la copa y, por tanto, si hay o no necesidades de hacer podas a esa masa forestal. Y, por último, nos da el volumen. Y el volumen no es una estimación. El volumen es una medición. No se estima, el volumen aquí no lo estimamos, como sabemos la distribución diamétrica, en otro archivo se nos da la distribución diamétrica de los árboles que ha detectado, no utilizamos una tarifa, una reproducción. No, se mide por esmalia con cortes cada determinada distancia de separación. Hacemos trozas virtuales y hacemos las que queramos. Cuanto más hagamos, más precisión, pero más trabajo el software. Con lo cual, tenemos una información valiosísima a nivel parcela. Pero todo esto, si aquí hay en este ejemplo 10 parcelas, lo sintetiza el software a nivel cantón. Y al final, a nivel cantón, te da un resultado que es cantón 3, superficie del cantón 17,890 hectáreas. Por hacer el demostrado 10. Te da la fracción de cavidad cubierta del cantón. Te da el número medio de pies por hectárea. El área basimétrica media por hectárea. El diámetro medio alimétrico. La altura media del cantón. La altura dominante. Y el volumen. El volumen total con corteza. A la vez que también te da los errores absolutos de muestreo a un determinado nivel de probabilidad. Concretamente al 95% de probabilidad. Y aquí no está reflejado, pero también te da el error relativo. El error relativo de muestreo no es otra cosa que el error absoluto partido por el valor medio. 1 partido por 26 o un 2%. 2 partido por 89, un 3%. ¿No? Eso también te lo da en la salida, aunque aquí no lo demuestra. ¿De acuerdo?
Pues bien, voy a cortar aquí mi presentación y voy a dar paso a Luis para que explique con detalle en qué consiste nuestro software AirForest, el cual se alimenta con esos archivos LAS que hemos generado de parcelas o bien de subcartones. Bueno, pues nada, pues voy a recordar que se pueden hacer las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas y que al finalizar todas las intervenciones podéis levantar la manita que hay ahí debajo y poder entrar a hacer vuestras preguntas o vuestras sugerencias o reflexiones o lo que estiméis. Así que nada, Luis, te dejo con ello. Muy bien. Bueno, ante todo, gracias por dejarnos participar y vamos a hablar un poquito del software AirForest. Os comparto pantalla. Bueno, soy Luis, soy técnico en I+D, en Dielmo 3D. Nosotros somos una empresa especializada en el procesado de datos LIDAR, también temas cartográficos, bueno, en todo el ámbito de productos geomáticos, y también tenemos bastante experiencia en el tema de desarrollo de software orientado a resolver problemas y problemas de verdad como este. Así que vamos a empezar, una vez que ya nos conocemos. Vale, y lo primero, vamos a plantear el problema. El problema del procesado clásico de la toma de datos, como bien han dicho anteriormente, es que requiere una gran cantidad de tiempo y de recursos humanos, que solo se captura una pequeña parte de la información de la realidad y que no se tiene constancia del trabajo que se ha realizado. También es necesario unos técnicos con un cierto grado de formación. Veamos un poquito una visita que hice. Supongo que todos sabréis cuánto tiempo puede costar hacer un pequeño inventariado. Más o menos lo que vi, nunca lo había visto, que un técnico con un cierto grado de experiencia pues tardaba unos 5 minutitos en hacer una pequeña parcelación, un par de minutos por muestra de toma de diámetros, un par de minutos también para la toma de alturas y el conteo, pues depende de la densidad, unos minutillos también. Todo esto, si lo vamos sumando, al final, en una especie de en una parcelita de unos 30 metros cuadrados o así aproximadamente, como la que ha comentado Fran, pues podría tardar una única persona unos 48 minutos por parcela. Esas fueron mis cuentas. Vosotros con más experiencia ya podéis hacer vuestras cuentas. En un proyecto de 100 parcelas estamos hablando de 80 horas de trabajo efectivo, sin desplazamientos y nada, simplemente trabajo de campo. Esto es mucho tiempo, esto es mucho tiempo. Una de las cosas que a mí me gusta siempre plantear cuando hablamos de toma de datos, yo por mi experiencia, bueno, soy ingeniero geomática y sé lo que es tomar datos. ¿Y qué nos pasa? Que la realidad está llena, como en esta foto, está llena de matices, colores y es muy bonita. Pero cuando hacemos una toma de datos, simplemente nos quedamos con trocitos de la realidad. Y esos trocitos de la realidad después tenemos que utilizar una gran componente estadística para intentar llegar a una aproximación a la realidad. Eso es lo que hacemos siempre que tomamos datos. Y en este caso también pasa lo mismo. Así que, teniendo todo esto en cuenta, algunas de las consideraciones de la metodología clásica, desde mi punto de vista, ¿vale?, son que tomamos una pequeña parte de la realidad. No podemos fijar elementos individuales de estudio, es decir, solo trabajamos con componentes estadísticos, porque fijar todos los elementos individuales sería realmente costoso.
no es 100% repetible, es decir, sería muy complicado hacer un histórico realista de los elementos que se han medido. Toma medidas de un árbol y vuelve en 6 meses a ver si lo encuentras. No sé, también tiene un sesgo de muestreo relacionado con el componente humano, es decir, si tengo que hacer unas mediciones en el campo, pues no me voy a meter entre las zarzas, voy a coger los árboles que más asequibles o que más cercanos vea. También es susceptible de estar afectado por errores humanos, eso como todos los trabajos en los que intervenimos las personas. Tiene muy bajo rendimiento porque es un trabajo de campo y los trabajos de campo normalmente tienen bajo rendimiento. Y no es auditorable por terceros, es decir, que lo que se hace en el campo se queda en el campo. Nadie puede saber lo que se ha hecho. ¿Cómo podemos optimizar el proceso de toma de datos? Pues tomando datos más rápidos. Y para eso sirven las herramientas como las que nos habéis mostrado anteriormente, que son las herramientas de toma de datos masivas como los láser escáner. Vamos a ver un poquito para entendernos, para hablar, voy a utilizar unos términos, pues vamos a definirlos, ¿vale? El escaneado es básicamente una parametrización de la realidad que la denominaremos nube de puntos. Una parametrización es básicamente coger muchas muestras, muestras muy pequeñas, pero muchas de la realidad. Con eso hacemos una aproximación bastante interesante. Lo primero que me gustaría decir es que el escaneado se puede planificar, como Fran nos ha mostrado, se puede planificar en campo, pues gracias a la cartografía, lo que queremos capturar con nuestros instrumentos. Otra de las cosas que tiene el escaneado es que se queda registrado el escaneo, es decir, se puede ver por dónde hemos pasado, todo lo que por donde pasemos se queda almacenado dentro del instrumento y tenemos nuestra ruta. Y otra de las cosas interesantes sobre el escaneo es que se puede incorporar una GoPro en cualquier instrumental de escaneo láser y podemos hacer un documento audiovisual del trabajo realizado. Incluso se puede, si hay dudas, se puede revisar el vídeo y ver exactamente lo que estábamos capturando. Eso es muy interesante. Y es una forma también de registrar los trabajos que se realicen. Bueno, pues el escaneado lo que nos hace es generar una nube de puntos que está compuesta por millones, o miles de millones de puntos con una posición relativa, es decir, entre los puntos, la distancia es muy precisa y esto nos permite hacer mediciones dentro de la nube de puntos. Esta nube de puntos puede estar georreferenciada. Eso es interesantísimo. Como ha comentado Fran, se puede georreferenciar durante el trabajo de escaneado o incluso se puede georreferenciar en postproceso si tenemos algún elemento fijo que después le podamos dar de coordenadas y esas coordenadas se transmitirían a toda la nube de puntos. Otra de las cosas interesantes de las nubes de puntos es que son comparables entre diferentes periodos. Esto es muy, 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 muy curioso para la hora de realizar un histórico de una misma zona. Y de una forma bastante sencilla. Pero claro, esto todo es muy bonito, pero genera una serie de problemas. ¿Qué problemas? Que se genera una gran cantidad de información, pero son archivos enormes con muchísimos millones de puntos y que requiere un cierto grado de conocimiento y experiencia en tratar nubes de puntos. No es intuitivo poder hacer un tratamiento de una nube de puntos. Requiere, pues eso, experiencia. Así que veamos un poquito el rendimiento así por encima de la metodología clásica versus la metodología LIDAR. Con nuestro proyecto de 100 parcelas, de una superficie de unos 30 metros cuadrados por parcelas, con LIDAR, como ha dicho Fran, un levantamiento de una de estas parcelas podría costar unos 5 minutos. Por lo tanto, el proyecto entero, en menos de 9 horas de trabajo, lo tendríamos concluido. Eso que coincide también con lo que ha comentado, que en un par de mañanas se podría llegar a hacer un trabajo de esta índole. Sin embargo, con una muestra, tomando unas 15 muestras por parcela, con una metodología clásica, sumando todos los tiempos,
podríamos estar hablando de que para hacer el mismo trabajo necesitaríamos 80 horas de trabajo efectivo. Estos son aproximaciones, no lo tenéis en cuenta, seguramente me acerco, pero no es lo real. ¿Y cómo podemos optimizar el proceso de gestionar el dato que hemos capturado gracias a un instrumento de láser escáner? Pues haciéndolo automático. Haciéndolo automático con nuestro software desarrollado en iForest. Mediante estas herramientas, esta herramienta es capaz de interpretar los datos, tomar decisiones similares a las que tomaría un técnico en el campo y generar un informe de resultados con el simple input de la nube de puntos. ¿Y esto cómo lo hace? Pues porque esto es una herramienta de análisis basada en inteligencia artificial. Es decir, está orientada, esta es una herramienta que está diseñada para analizar nubes de puntos y detectar árboles. Después, cuando haya hecho las detecciones de árboles, lo que se hará es un estudio sobre cada árbol y sobre la zona completa de estudio, como os ha mostrado Fran. Es una herramienta, es un software muy fácil, adaptable a cualquier flujo de trabajo, admite cualquier tipo de nube de puntos en formato LAS, me refiero a que puede tener inputs de instrumental de cualquier fabricante, eso no sería ningún problema. Mientras sea un formato LAS, no, el software lo gestionará sin ningún tipo de problemas. Es muy simple, ahora lo veremos. Está optimizado para trabajar con grandes volúmenes de datos. Internamente, dado a nuestra experiencia, hemos conseguido que los procesos sean muy, muy óptimos para gestionar grandes, grandes trabajos y generar un informe de resultados completo. Es una herramienta, como hemos dicho, que está basada en inteligencia artificial para detectar objetos. Las propiedades de este tipo de herramientas es que tiene la capacidad de detectar elementos automáticamente. Es decir, no hace falta que haya nadie diciendo que algo es un elemento. Ya lo hace ella sola, toma sus decisiones. Después, con todas estas detecciones que se han realizado de elementos, está programada para decidir si algo está bien o algo está mal. Y, por último, otra de las propiedades que tienen estas herramientas es que son de un alto rendimiento. Se procesa mucha información en poco tiempo. Vas a campo, llegas a la oficina, le das al software tu archivo de nube de puntos, te vas a dormir y al día siguiente lo tendrás acabado, pero y con creces. Una de las ventajas, reducción del tiempo de trabajo humano, tanto en campo como en gabinete. En campo hemos visto lo productivo que es un láser escáner, pero claro, gestionar esa información requeriría mucho trabajo en gabinete. Pues con esta herramienta solucionamos eso y minimizamos el grueso de tareas repetitivas que requieren supervisión, porque esta herramienta ya hace eso, es decir, hace una tarea repetitiva que es buscar sobre la nube de puntos algo, pero lo hace autónomamente, no necesita que nadie esté buscando sobre la nube de puntos. Antes de continuar, como os estáis dando cuenta, no voy a entrar en temas de algoritmia ni de redes neuronales para que no se asuste nadie, ¿vale? Estamos hablando de conceptualmente lo que hace este software. Si a alguien le interesase que profundizásemos más en todo este tema, pues nos puede contactar sin ningún tipo de problema y podemos hablar. Pero vamos a hablar más de generalidades y de cómo y conceptualmente qué hace el software. Vale, pues los fundamentos es utilizar la detección de objetos. Replantemos. Lo que queremos hacer es buscar árboles. Pues lo que necesitamos es definir lo que es un árbol. Vamos a parametrizar un árbol. Disculpad por la simplificación, pero bueno, la simplificación es que un árbol es un tronco más una copa.
Y otra simplificación, pues definimos que un tronco es un cilindro. Por lo que nuestra premisa, lo que vamos a detectar para después definir lo que es un árbol, son secciones de tronco a diferentes alturas. Las secciones de un tronco a diferentes alturas son anillos de este tipo. Estos son anillos vistos, bueno, anillos de un árbol cortados a diferentes alturas. Así que lo que vamos a hacer es definir a un árbol como la suma de varios elementos de sección de árbol. Esto es nuestro árbol objeto, es una nube de puntos con un árbol, y no sé si se aprecia muy bien, aquí hay unas detecciones rojas que serían los elementos árbol, bueno, los elementos sección de árbol que hemos detectado a diferentes alturas. Aquí lo vemos, esto es una parte de este árbol sin la nube de puntos, solo nos hemos quedado unos trocitos para que lo veáis. Estos son detecciones que hemos realizado a diferentes alturas. Estos anillitos, ahora veremos cómo se obtienen. Si coinciden varios superpuestos uno encima de otro, podemos decir que ahí tenemos un elemento árbol. Vamos a ver. Una vez definido nuestro elemento árbol en el espacio, en nuestra nube de puntos, por la detección de varios anillos a diferentes alturas, podemos definir la altura del árbol a partir del elemento más alto, del punto más alto, sobre un buffer de nuestro elemento árbol. Otra información que estamos sacando, a ver, recopilemos, tenemos la información, la altura del árbol, la posición del árbol, y con todas nuestras detecciones, que al fin y al cabo son anillitos, tenemos diámetros de los el diámetro del árbol a un montón de alturas diferentes. Con esto se podrá sacar volúmenes posteriormente. Así que, para hacernos una idea que entendamos todos, el iForest lo que hace es una tomografía de una nube de puntos. Cojo una nube de puntos, hacemos una selección por altura, como veis aquí solo se ven tronquitos, y esa selección la vamos repitiendo a diferentes alturas, por ejemplo, de 0 metros a medio metro, de medio metro a un metro, de 1 a 1,5, de 1 a 2, unas cuantas más, de 5 a 5,5, podríamos seguir hasta lo que dé la cota, es decir, lo que dé alto toda la nube de puntos, y sobre cada una de esas bandas, sobre cada una de estas banditas haríamos detecciones y buscaríamos nuestros elementitos que caracterizan a un árbol, que son los anillas. Pero claro, eso lo tiene que hacer el software y lo tiene que hacer con algo. Pues vamos a hablar un poquito ahora sí de lo que sería el cerebro de este software, que sería un modelo entrenado. Es decir, esto es lo que se va a encargar de analizar cada una de estas capas y encontrar nuestras anillitas. Pues vamos a volver a definir otra palabra, que sería modelo, que es el resultado de un entrenamiento. El entrenamiento es el proceso de extraer los elementos característicos a partir de un objeto a partir de imágenes, en este caso. Se realiza con muchas imágenes de un mismo objeto, pero visto desde muchos tipos de puntos de vista y diferentes condiciones. El modelo podrá detectar estos objetos a los que le hemos enseñado a detectar sin necesidad de haber visto ninguno parecido. Eso es interesantísimo. Ahí está la inteligencia artificial. Una vez está muy entrenado, es capaz de buscar los elementos con los que le hemos entrenado. Y un modelo, por lo tanto, podríamos decir que es una inteligencia artificial especializada en detectar los elementos con los que ha sido entrenado. Y ahora veremos lo que hace un modelo.
Aquí tenemos varias muestras, por ejemplo, si le damos de entrada esto a un modelo orientado a buscar secciones de árbol, le damos esto o le damos esto, esto se lo introducimos a un modelo y el modelo nos dará como salida ese elemento con una puntuación asociada, una puntuación que nos indica lo que, cómo de parecido es a lo que él sabe encontrar, en este caso anillas. Por ejemplo, estos dos nos los da con puntuaciones muy altas y esto de aquí, que era un trozo de árbol de la nube, de, bueno, un trozo de vegetación de la nube de puntos, arbustos o cualquier cosa, nos lo da con una puntuación baja. Ese no lo consideramos una detección. Pero claro, el entrenamiento de nuestro modelo se tiene que hacer de alguna forma. El entrenamiento es lo que vamos a explicar, que definimos manualmente, mediante etiquetado, qué queremos que busque nuestro modelo. En este caso, se han etiquetado más de 10.000 secciones de árbol de LIDAR a diferentes alturas y de diferentes tipologías. Es decir, habrán árboles más... con una sección más ovalada y otros pues más circulares, pues habían otros que solo se ve media, otros que solo se ve un trozo de árbol, otros que, no sé, hay 10.000 muestras, imaginaros la cantidad de información que le hemos dado al software. Estas muestras las etiquetamos individualmente y después con esto se entrenará nuestra red neuronal, que será nuestro modelo, nuestro encargado de detectar estas cositas dentro de una nube de puntos. El procesado del entrenamiento de nuestro dataset se ha realizado con TensorFlow y nos ha dado resultados bastante, bastante satisfactorios. El software, una vez que ya habíamos visto cómo funciona por dentro, el software es realmente simple, está pensado para que sea funcional, no requiere ningún tipo de parafernalia, es un interface donde simplemente tenemos un directorio de entrada donde metemos los archivos LAS. En las últimas versiones también se ha incorporado opcionalmente unas entradas de capas en formato shape o información de los cantones en formato CSV para poder hacer estudios estadísticos y después solo tenemos que decirle dónde queremos que nos saque los resultados. Otra de las cosas interesantes es que para determinar el volumen de la copa también hay varios modelos que puede utilizar el propio software. Nada, el software simplemente se puede lanzar mediante un interface gráfico o mediante una línea de comandos, que esto nos permite facilitar la integración dentro del flujo de trabajo de cualquier empresa. Incluso lanzar varias instancias del mismo proceso para que se vayan haciendo una detrás de otra sin ningún tipo de problema. Así se podría dejar pues eso, durante un fin de semana haciendo muchos procesos. Veamos, como hemos visto, tenemos solo dos pantallas, la pantalla principal, que es la que tenemos aquí, y la pantalla de configuración, a la cual se accede desde un simple botón. En la pantalla de configuración, aquí es donde nos deja jugar el software. Lo primero que tenemos que hacer es meter el modelo entrenado, que esto es el cerebro de nuestro software. Esto lo hemos dejado así porque el modelo se puede ir podemos ir sacando nuevas versiones del modelo. Por lo tanto, pues si se utilizan más muestras para entrenar, pues al final los resultados van a ser mejores. La versión que hay ahora es bastante buena, hace muchas, muchas detecciones y muy buenas. Como hemos visto, cada detección se realiza, tiene asociada una precisión. En este caso, esto sería el parámetro para sesgar si una detección es buena o es mala. Si, por ejemplo, solo queremos las mejores detecciones que haga el modelo, pues aquí pondríamos una precisión bastante alta, de 0,9, por ejemplo.
Después, también hemos visto que para parametrizar un elemento árbol, lo que hacemos es determinar, es decir, es poner secciones una sobre otra, y si hay coincidencias suficientes, pues determinamos que eso es un elemento árbol. En este caso, también lo podemos parametrizar dentro de nuestro menú de configuraciones. Esto es para cada tipología de bosque, es diferente. Pues aquí se puede jugar para decir, pues si me haces 10 detecciones, entonces considera que es un árbol. Si me haces menos de 10, o en este caso hay 2, pero bueno, si me haces menos de 10, no lo consideres como árbol. ¿Vale? Eso es muy, muy interesante para la hora de trabajar en diferentes tipologías. Esto, el porcentaje de intersección entre elementos a diferentes alturas, por ejemplo, si tenemos una detección a un 50%, una detección de una cota determinada, y encima la siguiente detección no está a un 50%, como en este caso, esos dos elementos no se considerarían que serían del mismo árbol. Esto es interesante para el tema de árboles inclinados y cosas así. También, esto es un parámetro, el offset adjust, que todos los sensores LIDAR tienen, aunque digan que no, todos tienen una cierta dispersión cuando se rebota sobre una superficie. Es decir, un sensor LIDAR no hace una pared lisa, sino que hace una pared con un cierto grosor. Pues con esto podemos corregir ese grosor que se genera. ¿Vale? Con esto se mejora muchísimo lo que sería la medición de los diámetros de las detecciones. Después, estos son parámetros internos para hacer cálculos del propio software. Con esto son básicamente para mejorar lo que serían las imágenes que se van generando en cada una de las bandas. También podemos definir lo ancho que queremos que sea cada una de las bandas tomográficas que hemos ido extrayendo. Cuanto más pequeño, pues más estrechito, se sacarán muchas más bandas, incrementará el tiempo de procesado, pero habrá mucha más precisión a la hora de volumetrías y cosas así. Resoluciones del modelo digital del terreno, son para asuntos de la normalización interna del dato LIDAR. También el umbral al que queremos calcular la facción de cavidad cubierta, aquí puede haber una lista y calcularla en varias alturas diferentes. ¿Dónde empezamos a medir? Por ejemplo, si tenemos un bosque, sabemos que hasta medio metro todo es vegetación baja y va a ser más ruido que otra cosa, pues podemos decirle, pues empieza a medir a medio metro. ¿Y dónde vamos a parar a medir? Si sabemos que la altura de los árboles de esa zona no supera los 20 metros, pues le decimos para de medir a los 20 metros. O incluso si no nos interesan nada las copas, pues podemos intentar centrar nuestras mediciones en la parte de los troncos. No sé, hay muchos múltiples usos para todos estos parámetros. Y después también podemos especificarle a qué alturas queremos ir haciendo los cortes. Si la nube de puntos está georreferenciada, también le podemos asignar el EPSG al que está medido. Y ahora vamos a ver el funcionamiento rápidamente interno. Es muy simple. Tenemos consta de 5 partes, que sería una entrada de datos, un preprocesado de datos, la detección de objetos, la generación de informes y la salida de resultados. Veamos un poco de rendimiento. La iForest genera más o menos en mi ordenador de la empresa, pues que es este con estas características, está funcionando a 5 hectáreas por hora, ¿vale? Por lo tanto, un cantón de 20 hectáreas pues lo haría en 4 horas de procesado. El software admite procesamiento mediante tarjeta gráfica, por lo tanto eso incrementa muchísimo, muchísimo el tiempo, la velocidad de procesado. Esto está pensado para que los trabajadores, las personas,
interfiera, es decir, no tengan que estar tocando la nube de puntos y está pensado para que sea lo más automático posible. Por lo tanto, el propio software, como hemos visto, simplemente metiendo los datos de entrada, él ya prepara los datos, el software está pensado para que se adapte al cliente, no para que el cliente se tenga que adaptar al software, dado la sencillez. También la entrada de datos es que es prácticamente plug and play, no tenemos que hacer nada. Y es muy simple, la entrada de datos poco podemos decir. ¿Y por dentro qué hace? Primero hace un preprocesado de datos, que coge la nube de puntos, la normaliza. Eso quiere decir que la pone todos los puntos más bajos al mismo nivel, a cero. Después, una vez teniendo todos los puntos del suelo al mismo nivel, ya podemos ir haciendo cortes por alturas. Y también internamente lo que hace es una división de la nube de puntos para optimizar muchísimo el rendimiento de los procesados. Una vez preparados los datos en el preprocesado de datos, ya empezamos con la detección de elementos. Como hemos visto anteriormente, lo que hará será coger cada una de las bandas bandas raster que se han ido generando e irá buscando sobre ellas nuestro elemento sección. Una vez detectada una todos los elementos sección de una capa raster, pasará a la siguiente y así sucesivamente, obteniendo todas las detecciones de los elementos. Una vez que el software ya ha tenido todas las detecciones, ya pasa a hacer lo que sería la determinación de elementos árboles, ¿vale? Filtramos por calidad todas las detecciones que se han ido realizando, se determinan dónde están los árboles, se determina la altura de los árboles a partir de su posición y su punto más alto, y se realizan todos los cálculos estadísticos necesarios para generar informes. Y después de la generación de informes, el software nos va a dar cuatro outputs, que será una capa de puntos con los elementos árboles. Cada árbol tendrá su identificador único. Eso es súper interesante. Una capa de polígonos con todas las detecciones, o si se requiriese analizar por algún técnico. Un informe de resultados de los ficheros de entrada. Y un informe estadístico a nivel de campo. Los resultados van a ser, bueno, hemos visto que habrán dos capas que os referencio, bueno, dos capas que se pueden utilizar en cualquier sistema de información geográfica y después dos tablas de datos. Cada una de las capas de resultados, por ejemplo, la capa de árboles, nos marca con un puntito, como vemos aquí, cada una de las de los árboles que se han detectado en este compartment. Cada uno tendrá su identificador único, su posición, en este caso la nube de puntos está georreferenciada, por lo tanto tenemos coordenadas absolutas. Nos da también el árbol más próximo, esto es el ID del árbol más próximo y nos dice a qué distancia está. En este caso está a 2 metros, por ejemplo. Este árbol tiene este otro árbol a 2 metros de distancia. Y después toda una serie de parámetros que después veremos con detalle con Fran. Otra de las outputs que nos da son las capas de detecciones, que son todos estos elementos, son unas geometrías rectangulares que engloban cada una de las detecciones realizadas. Como hemos visto, cada una de estos elementos tendría un círculo inscrito dentro, que sería cada una de las detecciones del LIDAR. Aquí también nos da información sobre a qué árbol pertenece cada una de las detecciones, la fracción de área cubierta de la zona, la puntuación de la detección, los dos lados de estos rectángulos que corresponden con los diámetros mayor, superior, bueno, los diámetros de la elipse o del círculo que se ha generado como detección,
también nos da el área que ocupa, bueno, nos da un montón de información bastante interesante. Por ejemplo, en este caso, este árbol, el árbol 1, que la esta es la detección a 30 centímetros del árbol 1, que ha generado este árbol 1 con 10 matches, es decir, se ha detectado 10 elementos que están así, uno encima de otro, dentro de los umbrales que le hemos establecido en la configuración, y con eso ha establecido que eso es un árbol. Vamos a, antes de continuar, quería enseñaros una cosita, que todo esto se verá más fácil con esto. Vemos aquí todas estas rayitas, ¿vale? Pero estas rayitas, si os dais cuenta, son detecciones a diferentes alturas. Vamos a verlo un poco más en perspectiva. Supongo que lo estaréis viendo. Todas las detecciones que se han realizado de una parcela bastante grande. No sé si esto es un cantón o una parcela. Vemos, nos acercamos un poquito. Ahí están. Estos son detecciones realizadas. Otra de las cosas que tenemos que ver de aquí es que, por ejemplo, algunas tienen un puntito abajo y otras no. ¿Por qué? Porque estas de aquí sí que han cumplido la condición de que tiene varias detecciones superpuestas. Y esto de aquí, por ejemplo, no ha cumplido esa condición. Eso será algo que habremos detectado, que la inteligencia artificial pues lo habrá considerado como un círculo, pero no es. Cualquier tipo de matorral o cualquier cosa de la copa de los árboles. Esto es bastante explicativo de todo lo que hemos comentado. Y con esto tendríamos pues todos nuestros árboles definidos en el espacio, en un espacio con coordenadas absolutas. Ahora que hemos visto esa capita, que corresponde creo que a esta, o a esta de aquí, no sé, vemos los otros resultados que nos han dado, ¿vale? Que sería un informe a nivel de... Esto ya sería un informe en formato CSV, en el que tenemos todos estos parámetros, que ahora veremos un poquito más detalladamente, a nivel de tanto de fichero, de archivo LAS que entre, que correspondería a plot o a un compartment, bueno, como lo organicemos, y a nivel de hectárea, la extrapolación a nivel de hectárea. Y por último, también nos da el informe general a nivel de compartment. Todos los archivos de entrada LIDAR que se hayan metido de una forma estructurada se consideran que son del mismo compartment, entonces todas las estadísticas se realizarán a partir de toda la información de cada uno de los archivos LIDAR que se hayan introducido. Y con esto yo termino mi parte, pero vamos a ver algunos resultados, que eso es lo más interesante para vosotros. Espero que os haya resultado por lo menos fácil de entender qué hace este software por dentro, sin entrar en tecnicismos, y cuál es la lógica para resolver el problema que nos hemos encontrado. Así que muchas gracias. Yo termino de compartir. Muchas gracias, Luis. La verdad que esto es todo un mundo y que estamos descubriendo, yo por lo menos, y seguro que mucha gente pues conocía temas similares, ¿no? Con el LIDAR aéreo, otros temas, pero realmente interesante. Han llegado dos preguntas que, pues bueno, contestáis quien creáis que lo puede hacer. Además están relacionados, aunque una va más por el tema del software que la otra. Loreto González Laborda nos pregunta, dice, buenas tardes, veo que las mediciones de datos incluyen información muy útil, pero ¿cómo se determinan las especies en el cantón? ¿Es automático o se hace de forma manual en la toma de datos o en el proceso? Veo que aquí José Carlos García dice que desea responder a esta pregunta en directo, así que José Carlos... Sí, bueno, en principio el software no tiene en cuenta las especies. En principio suponemos que estamos trabajando parcelas
relativamente pequeñas y que es la misma especie. No sé si Fran quiere comentar algo más. Sí, yo, vamos a ver, efectivamente estamos trabajando sobre nube de puntos, por lo tanto la nube de puntos no tiene ni color ni nada. No se puede detectar la especie con nube de puntos. Sin embargo, todos los software, creo que también lo ha dicho Luis, el equipo de LIDA, casi todos, llevan acoplada o pueden llevar cámaras RGB normales y corrientes, o bien también cámaras térmicas, etc. La única forma de detectar especies es haciéndolo, digamos, sobre el vídeo que se genera en el recorrido, e intentar dar un porcentaje de especies, pero no se puede identificar algo por algo, salvo que la vas manualmente en el software. Eso no nos interesa porque es muy lento. Por tanto, la respuesta es no se puede identificar especies de momento. Pero todo se puede andar, ¿no, José Carlos? Sí. Bueno, y de hecho por ahí va la línea de otra pregunta que nos hace José Luis Solís Parejo, que dice: buenas, ¿tenéis pensado seguir avanzando en el desarrollo del software para detectar especies, por ejemplo, en una masa mixta? Bueno, tendré que contestar a José Carlos. Yo casi más, bueno, más urgente que detectar especies, que es interesante y es imprescindible, pero yo voy más por intentar detectar todos los elementos detectables en los árboles. Es decir, estamos trabajando, el software se ha entrenado con inteligencia artificial para reconocer árboles con un solo fuste. Imaginaros una encina o un alcornoque o un haya, no tanto el haya, pero bueno, que tenga a partir de 3-4 metros se bifurque en cuatro grandes ramas. De momento eso no lo detecta como tal el software. ¿Por qué? Pues porque no está diseñado para eso. Pero eso hoy sí se puede, digamos, avanzar en ese aspecto. Y creo que los modelos de inteligencia artificial, simplemente con entrenarlos para esa casuística, se puede obtener una información de volumen del árbol completo, de fustes, tanto el fuste principal como las ramificaciones. Y luego, el asunto de imágenes o de detección de especies, pues si las especies tuviesen formas de copa diferentes, que eso puede ocurrir que lo hagan cuando están en baja densidad, pero cuando están en alta densidad las copas no difieren tanto, salvo la profundidad de copa. Se podía avanzar por ahí, enfocando la detección y entrenando al software de una manera discriminada entre unas especies que tienen unos parámetros de copa diferentes a otros. Pero eso hay que estudiarlo con mucho detenimiento y de momento no llegamos ahí. Muy bien, pues también relacionado, Jesús Rodríguez Carrillo dice: ¿qué ocurre con el matorral? ¿Se puede saber cobertura y altura? Y dice: ¿y el diámetro de copa? Bueno, José Carlos puede responder. Ese es un detalle que no incluimos al principio, pero eso incluía la discriminación de copas, que es un también se puede hacer, pero en este software no está contemplado. Pero se puede implementar con un nuevo proyecto, un pequeño proyecto adicional, para discriminar copas. Otro software que existe en el mercado, que no son automáticos como este, ya lo hacen, pero lleva una labor un poco más, laboriosa, ¿no? Muy bien, pues de momento hemos contestado todas las preguntas que había ahí en el buzón de preguntas y respuestas, y vamos con esa comparación, ¿no? Con ese caso práctico que Fran ya nos ha anticipado antes y que estamos deseando de ver. Así que, Fran, vamos a ver. Todo tuyo. Sí, ya comienzo, voy a preparar. Yo compartí pantalla. Bien. Bueno, esto no va aquí, perdón. vamos a ver. Aquí está. El asunto es el siguiente. Imaginaros que queremos hacer un inventario por parcelas. Se puede hacer de otra manera, pero en el ejemplo lo hemos hecho así porque este ejemplo es un ejemplo real donde pretendíamos comprobar la eficacia y la, digamos, precisión
qué tiene el software nuestro para, digamos, obtener la verdad del terreno. ¿Qué hicimos? Pues en un cantón de unas 13 hectáreas replanteamos parcelas de 25 por 25. En teoría son 625 metros cuadrados, pero vais a ver que la teoría muchas veces no se cumple. ¿Qué hicimos? Pues inventariar con forcípula automática todos los aros incluidos en esas parcelas, en esas 16 parcelas que he definido. ¿Y qué hacíamos con ellos? Pues medir el diámetro de todos los árboles a 1,30 y la altura total con un isómetro láser de algunos árboles para establecer una curva HD y poder por lo menos obtener la altura media. Después de replantear esas parcelas, las cuales las identificamos para que visualmente con LIDAR se pudieran detectar los límites de la parcela, pusimos en las esquinas unas estacas con unas esferas de unos 14 centímetros de diámetro. Las esferas se ven muy bien y entonces se pueden detectar y recortar 9 puntos. Bien. Entonces, esas parcelas fueron recorridas, tal como os he dicho anteriormente, pues una pasada por el contorno y una pasada interior, minuto y medio de medición. Y esas parcelas, posteriormente, los 16 archivos brutos se procesaron para obtener unos archivos legibles por cualquier software. Ese procesado se hizo con GeoSLAM Hub y posteriormente, como ya digo, el aparato alcanza 100 metros, por lo tanto había muchos puntos que no nos interesan para nada. Pues recortamos esa nube de puntos con otra herramienta que es GeoSLAM Draw para dejar una parcela de 25 por 25 en teoría. Es decir, uniendo los cuatro vértices se tenía la parcela, que muchas veces no era ni cuadrangular, era algo informe. No sé por qué. Culpa del profesor que enseñó a los alumnos a medir mal. El caso es que ya teníamos la nube de puntos recortada. La exportamos a LAS. Y con el formato LAS, de esas 16 parcelas, en una carpeta metidas con una estructura que ahora diré, se introduce, de hecho lo hice anoche, se introduce todo eso en el software que presenta Luis y en una hora y media me dio el resultado de una forma rápida. Ya tenemos, por tanto, los resultados obtenidos con LIDAR terrestre móvil, es decir, tenemos todos los diámetros de todas las parcelas y algunas alturas, tenemos todos los diámetros, todas las alturas, la posición, todo, incluido el volumen y la fracción de caída cubierta de esa parcela. Y también tenemos las 16 parcelas medidas con forcípula digital y, por tanto, aquí sabemos el número de pies por parcela, tamaño medio, diámetro medio aritmético, altura media, área simétrica, etc. Lo que vamos a hacer es hacer una comparación estadística de ambos métodos para ver si podemos concluir que nuestro software es de fiar. Voy a irme a un archivo Excel. Mira, aquí tenemos... No sé si se ve bien, voy a hacer un poquito más grande. Me arriba, vamos a ver, un segundo. Vamos a ver. Fijaros lo que tengo. Este es el inventario que hicimos en un cantón, en las parcelas que caían, que era la parcela 5, 11, 12, 13. 15, 20, 22, 20, 28, 32, 39, 54, 61, 16 parcelas. Y es una masa forestal que está en el límite de la provincia de Albacete con Valencia, término de Valencia, Ayora, y en cada parcela, con forcípula, se obtuvo el diámetro de todos los árboles que entraban en cada parcela. Por ejemplo, en la parcela 5 entraban 32 árboles, teníamos los diámetros en milímetros, que es lo que, digamos, es la salida de la forcípula digital. Aquí lo he pasado a centímetros y pi cuartos por el diámetro normal al cuadrado en metros nos da el área basal, la sección normal del árbol, ¿no? Y aquí tengo la altura, como tenemos la altura de algunos árboles medidos, se hizo una curva HD, que resultó ser esta, y con esa curva HD estimaba la altura de los árboles en que no habíamos medido la altura. De tal manera que la altura total de los árboles que teníamos es la altura real medida si el árbol era un árbol medido y la altura estimada con el modelo definido si el árbol no tenía altura medida. En definitiva, tenemos en las
16 parcelas, tenemos un total de 366 árboles. ¿De acuerdo? Bien, este es el inventario pie a pie dentro de cada parcela y la descripción de cada árbol. En esta parcela, obviamente, tenemos nada más que diámetros y alguna altura. No tenemos la posición de ningún árbol. Sabemos que están ahí, pero no sabemos ni dónde están. Yo lo que hice aquí es hacer un resumen a nivel parcela. Una tabla dinámica, que la tengo aquí, tengo aquí el resumen por parcela. De tal manera que las 16 parcelas que tengo, en teoría 625 metros cuadrados de superficie, pero aquí os he puesto la superficie real que obtuvimos con líder de traza móvil. Pero bueno, olvidamos de esto. Entonces, con estas parcelas medidas, teníamos 32 pies aquí, 30 aquí, lo que he dicho anteriormente. Se ha contabilizado el número de pies que hay en cada parcela. El diámetro medio aritmético de cada parcela. Eso resulta, con la tabla dinámica, pues el promedio de diámetros, etc. Si quisiéramos hacer el diámetro medio cuadrático, ya sabéis que se puede hacer en función de la base. Pero no vamos a entrar en ello. Total, que al final de cada parcela tenemos un número de pies por parcela, diámetro medio en centímetros y el área basimétrica en metros cuadrados. ¿Sí? Simplemente se extrapolan a la hectárea, bueno, y la altura media también la tengo. ¿Vale? Lo que he hecho aquí es extrapolar a la hectárea. Si 32 pies están ocupando 600 metros cuadrados, en 10.000x. Total me salen 512, todos estos pies por hectárea en cada una de las parcelas. El diámetro medio aritmético, como es una variable media, no se puede extrapolar por el método clásico. La altura media tampoco, es la misma que se ha obtenido aquí. Y el área basimétrica sí que es extrapolable. Es decir, si en 600 metros cuadrados tenemos 1,75 metros cuadrados, en 10.000 tendremos X. Es decir, 28,1, 31. Estos son los resultados a nivel cantón de las 16 parcelas. 364 pies por hectárea, 29 centímetros de diámetro medio aritmético, 21,8 metros cuadrados de área basimétrica por hectárea y la altura media es de 11,3. En esto tardamos, no recuerdo el tiempo, pero se tardó su tiempo, ¿no? Bien, lo que hicimos ahora, después, a continuación, es hacer el inventario LIDAR y os voy a mostrar con el GeoSLAN Hub lo que sacamos. Yo aquí arrastré los archivos brutos, puedo mostrar los archivos brutos que no son inventados, por supuesto. Aquí tenemos, en la UN de Valencia, tenemos estos 16 archivos brutos que corresponden a las 16 parcelas que se eligieron con Z Horizon en este sitio. Simplemente, haciendo esto, yo, por ejemplo, este lo arrastro a esta ventana y me lo procesa. No lo voy a hacer para no perder tiempo. ¿Vale? Entonces, arrastré las 16 parcelas y aquí las tengo. 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 40, 5, 54, 55 y 60. 16 parcelas. Por ejemplo, la parcela 40, que tiene muy pocos árboles. ¿Dónde está? Aquí. La parcela 40, una vez ya procesada, es fácilmente visible y se puede navegar virtualmente por el monte en esa zona. Vamos a verlo. Utilizando GeoSLAN Hub. Fijaros, la parcela está aquí. No sé si veis la línea roja. Un poquito más. La línea roja va por aquí. Estos son la esfera 1, 2, 3 y 4. Hay muy pocos árboles, hay dos árboles. Bien. Fijaros que parece que hemos hecho un vuelo. No es un vuelo. Es que al recorrer esto salen tantos puntos que recoge, digamos, la masa como si fuese un vuelo aéreo. Pero con la ventaja de que se está viendo muy bien el tronco. Y gracias a que se ve muy bien el tronco, iForest puede reconocerlo. ¿Veis? Me puedo meter dentro y ver, por ejemplo, aquí una estaca. Una estaca con... Esta es la estaca o la esfera. Bien, ya lo tenemos aquí. Con lo cual, ¿para qué quiero
¿para qué quiero todos estos puntos de acá si lo que me interesa es solo esto? Pero fijaos que podría haber utilizado una parcela más grande, aunque aquí no me interesa porque es un camino y distorsionaría un poquito los datos estadísticos, porque esto no es monte, eso es camino. Pero podría utilizar parcelas más grandes, o sea, a pesar de que he medido de esa manera, y aprovechando que Edgeforest reconoce un árbol también, aunque no tenga el círculo bien definido de su tronco, porque si yo he pasado por aquí, estos troncos los ve por la mitad. Por aquí no tenemos visión, ¿eh? Por tanto, podría hacer la parte, pero esos árboles los podía reconocer con Edgeforest. Una vez que tengo visualizado esto y veo que está bien, pues voy a recortar la parcela que me interesa y me olvido de todo y así va todo más rápido. Por eso me voy aquí a Draw y esa misma parcela ya me hace el equipo tres secciones automáticamente. Fijaros que yo visto en planta, esta es la parcela, como he dicho, esto no es cuadrado, esto es otra cosa. Pero bueno, perdonamos a los alumnos que hicieron esto porque el profesor era muy malo que la llevó. Entonces, bien, habiendo hecho esto, yo puedo esto eliminarlo, para que lo veáis cómo se hace. Yo he detectado, es muy fácil detectar aquí, en estas imágenes, las esferas, ¿eh? Aunque ya digo que ahora no hace falta poner esferas, el mismo aparato de Z Horizon dejando en el suelo que toma un punto de referencia, un reference point, y no hace falta luego poner esferas, simplemente aparece aquí en la planta los reference points, y simplemente uniendo, recortando aquí este punto, aquí este otro, pum, vengo aquí, lo exporto en formato LAS y ya tengo mi parcela recortada. Y así hago con las 16 parcelas de este ejemplo. De tal manera que, fijaros, aquí tengo, el cantón ejemplo. ¿Lo veis? Tengo las 16 parcelas ya recortadas en formato LAS. Esto es lo que hay que meter en nuestro software Edgeforest. Pero no se puede meter de cualquier manera. En el manual de Edgeforest tiene, digamos, una indicación de cómo hay que meterlo. Es decir, hay que poner todo eso dentro de una carpeta que sea monte. O forest, o llámalo como quieras. Yo le he llamado UNDE. Este es el monte. La UNDE, que es el monte que he dicho en la Yora. Y dentro de monte se ponen los cantones. Aquí solamente un cantón, pongo un cantón. Si tuviese 10 cantones, pondría cantón 1, 2, 3, hasta el 10. Y dentro de cada cantón meto los archivos LAS que corresponden a las parcelas. En este cantón, ejemplo, hay 16 parcelas, por lo tanto tengo 16 archivos LAS. ¿Vale? Nos va a pedir Edgeforest esta información, que le digamos en qué carpeta se encuentra el monte dentro del cual están los cantones y los archivos LAS correspondientes. Eso es lo que nos va a pedir. Y ya está, no tengo nada más. Además, si yo quisiera, para poder tener datos estadísticos de un muestreo, porque esto es un muestreo, obviamente, en 13 hectáreas cojo 16 parcelas de 625 metros cuadrados, es un muestreo. Si queremos tener también los errores de muestreo al 95% de probabilidad, es imprescindible que metamos como información la superficie del cantón. Y la superficie del cantón se puede meter de dos maneras. Bien, como suele ser lo habitual, meter el shape que contiene, digamos, la información de superficie de cantones de nuestra división inventarial en el monte, en el cuartel, o, si no la tenemos, lo metéis en un CSV. Yo me he creado aquí un CSV, que es este, y como veis, bueno, puedo abrir con esto, tiene que tener tres campos, como mínimo. Uno que sea el monte, otro el cantón y otro la superficie del cantón. Y debe coincidir que el monte, el campo monte, coincida con el nombre de la carpeta que le hemos dado antes a donde están los LAS. Se llamaba UNDE. El nombre del cantón tiene que tener la información del cantón ejemplo, que es cantón ejemplo. Y la superficie le he puesto aquí 12,38 hectáreas. Total, esto es lo que nos va a pedir. Lo demás es prácticamente casi automático.
Bien, por tanto, ya tenemos la información de campo hecha con LIDAR, las parcelas recortadas, y tenemos todas las parcelas por cantón ya disponibles en formato .NAS. Vamos a ir al programa iForest, que está aquí. Y vamos a procesar la información, vamos a simular que estamos procesándola, porque esto tarda una hora y media en procesar las 16 parcelas. ¿Qué hay que darle al programa? Ya lo comentó Luis. Hay en esta primera pantalla, en este display, pues hay que darle el directorio donde está toda la información. Es decir, hay que ir al directorio, como veis aquí, donde le digamos la jornada. Aquí, el monte se llama UNDE. Aquí en este directorio está, le doy abrir. En este directorio se encuentra el monte, que se llama UNDE, y dentro de esa carpeta están una, dos, tres, tantas carpetas como cantones tengamos. Y dentro de cada carpeta de cantón se ponen todos los archivos que corresponden a todas las parcelas por cantón. ¿Vale? Como quiero obtener resultados del inventario por muestreo, resultado de error de muestreo, tengo que decir la superficie del cantón, porque si no tenemos superficie de cantón, yo no me atrevo a dar un error. Porque imaginaros que no se puede suponer que es la población infinita. El término de corrección de población infinita, que es 1 menos n minúscula partido por n mayúscula en la fórmula de error de muestreo, se puede obviar cuando sabemos que el número de parcelas es muy pequeño en relación a la superficie del monte. Pero con LIDAR terrestre móvil eso no se debe hacer, porque tenemos muchas posibilidades de que inventaríamos una gran superficie del cantón. Imaginaros que de 3 hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas que tengan el cantón, muestramos 5 parcelas. Pues 5 parcelas de 13, o 6 de 13, 6 hectáreas de 13, es casi el 50%, con lo cual el 1 menos n partido por n se queda en 0,5, o sea que el error de muestreo se reduciría en un 50%. Y si no lo contemplamos, estamos dando errores de muestreo demasiado elevados. Por eso interesa que si conocemos la superficie del cantón y si tenemos el 6, lo metamos. ¿Que no tenemos el 6? Pues hacemos un CSV con esa estructura. De tal manera que yo le digo aquí, me pone aquí el archivo CSV, que es este, y ya sabemos tal. Ese archivo tiene el monte es monte, la cabecera de la columna cantón es cantón, y la superficie es superficie. Con lo cual, la superficie, eso sí, hay que ponerla en metros cuadrados. Bien, y ahora que tenemos aquí los 4 salidas que nos va a dar el software de forma automática, simplemente tenemos que decirle dónde queremos que vayan, que se coloque el archivo salida y con qué nombre. Yo ya lo he creado, fijaros, yo ya he creado ese archivo de salida. Esa carpeta de salida es salida 6forest, el monte de la UNDE, el ejemplo. Y le he dicho que tenga esos nombres. Pero vamos a hacer ver cómo se hace con el programa. Yo me he creado una carpeta que es salida, resultados, como queráis, y me voy a ella. Escritorio, jornada, salida, ahí fue, aquí. Y entonces tengo que poner aquí, como es la salida de boxes, que son las cajas cuadradas que va haciendo los cortes, pues aquí le pongo boxes. No lo voy a poner otra vez para no fastidiar. Boxes. Con X, con S, como queráis. O cajas, lo que queráis poner. Punto SHP. Eso hay que ponerlo de esa manera. SHP. Y lo cogería. Lo voy a darle porque no me queda otra vez. En la siguiente, haría lo mismo. En esa misma carpeta de resultados le doy dónde va a meter el shape de ubicación de los árboles. Este shape tiene toda la información, árbol por árbol, sus coordenadas x y y, y tiene también la información de la distancia de los árboles más próximos, el diámetro, etc. También tengo que decirle cómo se va a llamar el CSV donde va a salir el resumen a nivel parcela. Lo doy en el mismo sitio y le digo que se llame plots.csv. Y luego otro CSV que va a ser el resumen de todo el inventario ya a nivel cantón, donde utilizando las 16 parcelas que he medido en ese cantón, me haga la media para cada uno de los parámetros y me calcule el error de muestreo al 95% de probabilidad. Error absoluto y error relativo. También creo que sale la definición estándar de la variable considerada. No vale para nada, pero para que veáis que esa información sale, pues que tenéis que utilizarla para algo más. Bien, entonces, ahora vamos a entrar. Ah, bueno, una cosa que falta aquí. Fijaros que, también lo ha comentado Luis, detectar los troncos, si no tienen ramas, es fácil. Pero en el momento que aparecen en los troncos la copa,
hay ramas, la misma copa no deja que lleguen apenas puntos al tronco, con lo cual va a ser difícil detectarlo. Entonces lo que hace el software es que reconoce en la última sección detectada en el tronco, antes de empezar la copa, que es la altura del primer vértice vivo o muerto en este caso, y a partir de esa altura, como no puede detectar diámetros del tronco dentro de la copa, lo que hace es aplicar en la cubicación el tipo dendrométrico perfecto, cono, neiloide o paraboloide. Entonces aquí simplemente le decimos que la parte de tronco que está dentro de la copa y que no es visible rebotan los fotones del láser y por lo tanto no hay puntos en ese tronco, pues que me lo estime como un tipo dendromético perfecto, cono, paraboloide o neiloide. Yo en este caso he supuesto que el pino carrasco dentro de la copa tiene el tronco una forma de cono, ¿no? Eso es cuestión de probar, ¿eh? Si ahora cubicamos los árboles con una tarifa de cubicación, podemos jugar con esto para ver qué tipo de dendrométrico se obtienen mejores resultados. Y una vez que ya está hecho, esto es lo fundamental. Bueno, fundamental no, donde dices los datos de entrada y lo de salida. Y en la configuración, también como ha dicho Luis, pues hay que poner el modelo. El modelo es este, que no sé lo que contiene, eso debe ser ciencia difusa. Y hasta decirle dónde está, en qué carpeta tenemos el modelo. La precisión, pues es lo que el score que decía Luis, que cuánto se parece en una sección determinada, una imagen de un corte al círculo, al semicírculo, a lo que sea, ¿no? Entonces, yo le digo aquí que todo aquello que no tenga una probabilidad de ser un árbol menor del 60%, mayor del 60%, que no me lo tome. Y le he exigido en este ejemplo, le he exigido que tenga 4 cortes consecutivos y solapados para que el software me considere eso un árbol. A veces hay problemas porque yo, que ya estoy un poquito regordete, si me coges LIDAR, yo soy un árbol. ¿Por qué? Porque yo tengo sección, aquí hay 3 secciones de mi cuerpo que son casi circulares y una detrás de otra, con lo cual yo soy un árbol, con lo cual va a ser un error. Por tanto, a veces hay que pedirle más. Pero a ver si lo vas a pedir mucho y no va a haber ningún árbol. ¿Por qué? Porque muchos árboles, por ejemplo, en inventarios como se ha hecho en montes de pino carrasco con poca densidad, concretamente en la zona de Gin, en Albacete, pues allí los árboles están vestidos de ramas prácticamente hasta un metro. Lo cual, si le pido muchas secciones para ser un árbol, no hay ningún árbol, ¿no? Por tanto, bueno, con 3 o 4 yo creo que es más que suficiente. Y que la intersección entre 2 secciones consecutivas sea el 30%. ¿Por qué? Pues porque más no le pido por si hay un árbol inclinado para que no. El offset que le pongo aquí, según la experiencia que tenemos, esto es lo que contaba también Luis, de que claro, el LIDAR tiene su error. Entonces, cuando choca contra el tronco, no me da una línea circular a base de puntos, sino que tiene un grosor. Me genera una corona circular. Y esa corona circular, en algunos casos que hemos medido directamente en la misma imagen, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a quitar esto, eliminar. Por ejemplo, en este árbol de aquí, y hacerle un corte. Este árbol. Sí, este árbol. Y hacerle un cortecito aquí muy pequeño para que veamos. Aquí. Un segundo. Bien, bien ese árbol. Mira, ese árbol es este. Claro, ¿dónde está? Eso es el error del láser. ¿Cuál es la anchura de esto? ¿Puedo medirlo aquí? Me deja aquí. Aquí. Mira, 5 centímetros. 5 centímetros es, digamos, el ruido. Y yo supongo que el perímetro del árbol está por aquí, por el centro. Por tanto, me estoy equivocando 2,5 centímetros aproximadamente. 2,5 centímetros por aquí y 2 por aquí. Como el árbol, como la caja de corte me ajusta más o menos así, entonces, y me va a dar el software el lado este y este lado y la media es el diámetro,
me va a dar un diámetro siempre por exceso. Entonces, el exceso va a ser 2,5 por aquí y 5 centímetros. Tal. Yo lo que aquí he hecho es decirle 7. Ahora veremos, que me di cuenta esta mañana, que me he pasado. O sea, le descuento al diámetro que me da el software, le descuento 7 centímetros. Expresado en metros, menos 0.007. ¿Vale? Y así lo he procesado. Ahora veremos en análisis estadístico lo que está pasando. Y veréis que llevo razón, porque me la ha dicho aquí. Estos son 5 centímetros de grosor, 2,5, pues 5 centímetros, 6 de grosor, ¿vale? Bueno, y lo demás, la resolución de la detección de X es un centímetro, y la loncha de puntos que utiliza el software para hacer el raster, la imagen, son 25 centímetros. ¿Por qué? ¿Podría coger más? Sí, pero si cojo más de anchura, ese circular que hay aquí, esta corona, es mucho más ancha, porque ten en cuenta que todos los puntos que hay en esa sección, de por ejemplo de 40 centímetros, los proyecta en el plano medio y es más grande porque el diámetro por bajo es mayor que por arriba. Entonces aquí, con 25 centímetros es más que suficiente. Si se hace menos, si cojo una lonchita de 10 centímetros o de 5 centímetros, puede ocurrir que en esa loncha no haya muchos puntos. Si lo hemos pasado bien en LIDAR con gran cantidad de puntos, pues se puede hacer lonchas más finas, ¿no? Y luego aquí le digo, creo que queda una pregunta sin responder, que me acordé ahora, que es, alguien preguntaba que el matorral, ¿cómo se puede evaluar la cobertura? La fracción de cavidad del matorral sí se puede evaluar, pero no se puede evaluar, al mismo que los árboles, la proyección de copa de cada uno de ellos. Se puede evaluar si se implementa en el cálculo, pero de momento no se ha desarrollado. Pero sí se puede obtener a nivel parcela o a nivel cantón la fracción de cavidad cubierta de matorral. ¿Por qué? Gracias a esta herramienta que es en la última versión se ha incorporado. En las primeras versiones solo haría, le podría decir aquí que me diese la fracción de cavidad cubierta desde una altura, por ejemplo, desde 0,4 metros de altura hacia arriba. Eso me coge todos los puntos que hay de 40 centímetros hacia arriba. Es decir, la fracción de cavidad total, de cubierta total. Pero aquí le digo que me dé a 0,40, a 1 metro, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, separadas con punto y coma. Puedo poner todo lo que quiera, pero bueno, más de 20 metros no va a haber aquí. ¿Eh? Por tanto, con esto tengo una fracción de cavidad cubierta de cada uno de esos. Por tanto, si yo le resto a la fracción de cavidad cubierta a un metro, estimo un metro, la que tiene a partir donde esté la copa viva de los árboles, me dará lo que hay de cubierto por matorral. Ahora veremos los resultados. Y bien, y aquí también, bueno, ¿dónde se empieza a medir las secciones de cortes? Porque esto no son secciones de cortes, ¿eh? Estas son las secciones por las cuales hace digamos, la fracción de cavidad cubierta a través del modelo digital de terreno y de vegetación, ¿no? Pero para detectar árboles se hacen los cortes empezando, por ejemplo, de 0,30 o desde un metro, lo queramos, hasta 16 en este ejemplo. Y yo le digo que me la haga, empiece en 0,30, 0,80, 1,05, 1,30, 1,80, para que me coja el 1,30. Un detalle, siempre... Cualquier número de estos tiene que ser múltiplo de 0,25 a partir de donde se empiece. Si se empieza en 0,30, más 0,25 son 0,55, más 0,25, 0,80, más 0,25, 0,05. Y así sucesivamente. Debe ser múltiplo, si no da error el programa. Bueno, de error no, se ha configurado de esa manera. De tal manera que aquí me va a dar muchos cortes y por tanto puedo ubicar muy bien el árbol aplicando la fórmula de Malian por cortes, que no lo ubicamos nosotros, lo hace el programa automático. Bueno, pues ya se salva esta configuración y se da start y comienza a procesar. Yo ya lo procesé ayer, ¿no? Tuve una hora y media y me dio los resultados, ¿vale? Bien, ¿qué resultados salen? Pues fijaros aquí. Este es un Excel que lo he puesto yo, ¿eh? Este no estaba. Sale lo que hemos dicho. Me da los shape de los boxes, que son los cortes estos cuadrados, que hacen a cada árbol. Le da otros shapes que donde están todos los árboles. ¿No? Y luego me da un CSV a nivel parcela y un CSV a nivel cantón. Vamos a empezar por los boxes. Vamos a abrir un archivo de boxes. Vamos a ver. El DBC, a ver qué contenido tiene. Bien, como veis aquí, el grupo
A ver, un segundo. A ver. Vale, esto siempre sale así. Está el chulo, es muy grande. Mira, aquí se pone al final, pero bueno. El bosque, el monte es la UNDE. El compartment es el cantón, solamente un cantón, el cantón de ejemplo. Y aquí están ya las parcelas, la parcela 11. Esas son todas las detecciones que hay aquí. Entonces, fijaros, voy a ordenar esto para que se vea mejor el significado. Voy a ordenar esto por datos, ordenar. Primero, la UNDE, el cantón es el mismo, por parcelas. Por plot. Luego lo ordeno por plot. Lo voy a ordenar por ID. Por ID. O sea, identificación de individuo. De menor a mayor. Exacto. Vale. Así. Bien. Como veis aquí, para que se vea mejor esto, voy a coger aquí la parcela, cortar, y la pongo aquí para que veáis. Insertar. La parcela 11, fijaros, la parcela 11 ha detectado. Cuidado. 471 secciones. Que no quiere decir que haya 471 árboles, no. Ha detectado secciones. Y aquí explicaremos un poquito. Voy a inmovilizar esto. Bien, aquí hay un árbol. Bueno, estas son secciones que he identificado. No recuerdo bien, Luis, ¿esto era por redundancia? Sí, esas son redundantes y luego está el índice menos uno que corresponden a elementos en los que no se han no ha cumplido el criterio de varios esta superpuestos. Sección, esta sección, por ejemplo, está a 0,30. De todos los árboles que hay en la parcela, a 0,30, estas no se cuentan por redundantes y eso significa, por tiempo no se ha explicado, que claro, la imagen de cada parcela que se caracteriza no se puede procesar toda ella de golpe, sino que se va haciendo en trocitos pequeñines, pero claro, para evitar que se corten árboles en esos trocitos, se dan determinado buffer alrededor, con lo cual en un trocito aparecerá un árbol y en el siguiente trocito también aparece el mismo árbol. Eso quiere decir que es redundante, no puede estar en dos sitios a la vez, con lo cual uno hay que eliminar y se hace con este código, para que no se den cuenta. Los menos uno, los códigos menos uno, son aquellos árboles que no cumplen que haya cuatro secciones consecutivas para que se considere como árbol. Por tanto, se elimina. Y entonces ya aparecen los números naturales positivos, 1, 2, que es un árbol. Por ejemplo, el árbol 1, la parte de la 11, se han detectado 11 secciones. A 0,30, 0,80, 1,05, 1,80, es lo más grande para lo que veis. ¿Veis? Este árbol 1 se han detectado 11 secciones. A 0,30, 0,80, 1,05, tal, tal. Fijaros que con estas secciones, con su diámetro, un lado y el otro, el diámetro medio, se calcula muy bien la sección de esa altura. Y por la distancia entre secciones, aplicando Smalian, obtenemos una computación por trozas muy precisa. Sobre todo hasta donde se detecta la última sección que no tiene los datos. Es decir, que tiene, aquí aparece esa información, que lo que permite esto es analizar si hay un resultado raro y que no es muy razonable, ¿no? Pero generalmente esto no se utiliza. Esto no se utiliza salvo para detectar errores y para validar que el software está trabajando bien. Voy a cerrarlo. Ahora, voy a abrir otro shape, que es ya lo sabes. De esos, ese ejemplo que había, no sé cuántos, 30 y tantos árboles habría, pues ahora aquí en este archivo que genera de salida, vamos a verlo aquí, trees, vamos el DBF, se abre, voy a quitar esto un minuto. Bien, aquí se ve. Como veis aquí ya, monte, cantón, parcela. En la parcela 11, como veis, tenemos 27 árboles.
Cada árbol tiene su coordenada. Obviamente aquí son coordenadas locales, no está georreferenciado, porque no lo hicimos. Como veis, tiene pues las coordenadas 110, la X y la Y, 281. Te dice que este árbol 1, el árbol más cercano que tiene es el 2, a 2,74 metros. Fijaros que esta información para un forestal es valiosísima. Y utilizamos algún algoritmo de búsqueda. Con esto se puede decidir qué árboles cortar para hacer un clareo, una clara. Si consideramos como criterio la proximidad de un árbol a otro. Y un criterio también puede ser el tamaño. Dos árboles muy próximos, no más irregular, pues habría que cortar, si hacemos un clareo, una clara por lo bajo, pues cortar el más pequeño. Se puede incluso en Excel planificar y programar esa toma de decisiones y que me seleccione aquellos árboles que están más cerca de no sé cuánto, con un diámetro menor que no sé cuál. Y señalártelo con un asterisco o con alguno de esos. Con lo cual, esto te permite perfectamente, digamos, tomar decisiones ya de gestión. Es más, si hubiésemos georreferenciado, tendríamos el árbol bien ubicado con UTM. Y podríamos, con un buen GPS, o un GPS normal, acercarnos y ver cuáles son las zonas. Es decir, que ayudaría muchísimo a hacer la gestión. Además, si está georreferenciado y lo habéis grabado en vídeo para hacer la colorización, pues se puede hasta ver cuál es. Exacto, sí. Además, nos da el DBH, 24,5, tal, la altura total, la altura del primer verticilo, que nos dice a qué altura, o sea, si necesita o no poda, y te da la estimación de volumen. ¿Cómo? Pues el volumen te lo hace por secciones mediante Smalian, hasta donde alcance, y lo que ya no alcanza dentro de la copa te lo hace mediante la técnica de aplicar el tipo dendrométrico. El volumen del tipo dendrométrico perfecto es la sección en la base por la altura partido por N-1, siendo en el 1, 2 y 3 para paraboloide, cono, neiloide, respectivamente. Bueno, fijaros, tenemos aquí una base de datos buenísima, ¿no? Bien, pues ya hemos visto las dos informaciones que nos saca. Esto es georreferenciado, esto como el de boxes, georreferenciado. Ahora vamos a ver los CSV que genera. Los CSV, uno es a nivel parcela, donde todos los árboles de una parcela, sabiendo su diámetro total, me da la información dasométrica que solemos poner en el libro de cantones o en el APO de cantón. Es decir, cada cantón de aquí ya viene caracterizado con esos parámetros dasométricos. Y además tenemos los parámetros dendrométricos de distribución diamétrica. Esa información nos da la distribución diamétrica. Por tanto, digamos, a nivel parcela, el CSV es este. Habrá que mejorar un poquito, pero bueno, nos dice, fijaros, el bosque, el cantón, cantón 1 o el cantón de ejemplo, y las 12, 16 parcelas, perdón, que tenemos en el cantón. Además nos dice el tamaño. Claro, el tamaño de la parcela es el tamaño del LAS que hemos recortado. Con lo cual, si hemos recortado justo por donde estaban las esferas, donde estaban los puntos de referencia, nos va a dar el tamaño exacto de la parcela. Claro, ¿qué ocurre cuando hacemos un inventario clásico? Muchas veces los árboles dudosos que están en la linde de entrar o no entrar, pues los contamos o no los contamos, y de hecho, por eso muchas veces, y lo vamos a ver ahora, que lo vi anoche también, bueno, datos no los he procesado, son los he procesado digo, anoche, he visto que no coincide bien el número de árboles que hay en la parcela mediante inventario clásico e inventario LIDA. ¿Por qué? Porque está la duda de los nuevos árboles. Los inventarios clásicos al final se hacen rápido, ¿no? Son mucho miramiento. Bien, con lo cual tenemos cada parcela, los árboles que tenemos en cada parcela, el área basimétrica de la parcela, el diámetro medio limétrico, un poquito más grande que se vea mejor. Eso es, no tanto. Tendremos la altura media de la parcela, de los árboles que hay en la parcela, la altura dominante, definida como los N-1 árboles más grandes o más gruesos que hay. No, en este caso son los más altos. N-1 árboles más altos siendo en el número de áreas de la parcela. Es decir, si la parcela tiene 650 metros cuadrados, esos son 6 áreas. Pues se cogen los 5 árboles más gruesos. Más gruesos, más altos. Esa es la altura dominante. Luego te da la altura media de la parcela en cuanto a copa viva, altura del primer verticilo, 7 metros. Quiere decir que más o menos hasta 7 metros tenemos los troncos bastante limpios, ¿no? Y luego te da el volumen total. Es un volumen total, ya digo, medido. No estimado con modelos, medido.
Lo único estimado es la parte de tronco que hay dentro de la copa que se utiliza el tipo dendrométrico perfecto. Y bueno, y luego, pues ya tenemos a nivel parcela, lo demás son cuentas de la vieja. Es decir, si hay tantos pies en una parcela, pues por hectárea ahí, pues 10.000, los 27 pies por 10.000 partido por la superficie de parcela, 650. Y así tenemos pies por hectárea, 414. Área simétrica, 22,7 metros cuadrados. Diámetro medio aritmético de todos los árboles por hectárea, 26 centímetros. Altura media, 13. Altura dominante, 14. Y el volumen total, 140 metros cúbicos, 41 metros cúbicos de volumen, con corteza. Bien, ahora, otra cosa que aparece aquí, interesante, es lo que le hemos dicho. Como le hemos dicho, que nos dé la fracción de cavidad cubierta a 0,4 metros de altura, a 1 metro, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 8. Fijaros que empieza 51% de cobertura a nivel de suelo prácticamente. Y ya a 16 metros ya no hay cobertura, ya hemos llegado a la copa. Con lo cual, fijaros que a partir de 6 metros u 8 empieza a bajar. Es decir, yo lo que haría es la fracción de cavidad cubierta en el suelo, que son 51%, menos 42, unos 10% de matorral superior a 40 centímetros en la fracción de cavidad cubierta de matorral. Bien, pues ya tenemos toda la información de todas las parcelas, cerramos, y el software, la última salida que nos da es a nivel cantón. ¿Cuántos cantones tenemos? Uno, nada más, este ejemplo, pues tenemos uno. Y la información que sale en el cantón, que es lo que buscábamos todos los forestales para rellenar nuestra parte del libro de cantones, es que el monte, el cantón este, tiene una superficie de 12,39, eso lo sabíamos. Hemos elegido 16 parcelas de muestreo. La fracción de cavidad cubierta a 40 centímetros solo es de 49%. Tenemos una media de 339 árboles, 17 metros cuadrados por hectárea, diámetro medio de la masa 27, altura media 12 metros, dominante 14, el primer vertido vivo en el cantón empieza sobre unos 6-7 metros y el volumen total medio del cantón son 102 metros cúbicos por hectárea. Aquí, voy a separar esto de aquí, esto es datos medios que son los que nos interesan al final. Pero, yo digo que el software saca sin necesidad, los desarrolladores lo hicieron a petición mía, la información de la desviación estándar de esas variables, pero desviación estándar no la que se da por defecto en cualquier software estadístico, no. Será desviación estándar modificada en las fórmulas con el tamaño de parcela. Es decir, si una parcela, porque puede ocurrir, imaginaos que en vez de hacer 16 parcelas bien cuadraditas y tal, yo voy y hago 16 puntos de muestreo y cojo la superficie que me da la gana o por comodidad. Puedo tener parcelas de una hectárea, bueno, mucho, media hectárea, otra de 600 metros, otra de 1000. Entonces, claro, una parcela de 5.000 metros cuadrados, desde el punto de vista estadístico, tiene más peso que una de 400. Por eso se hace la varianza, la cuasi varianza, o la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la cuasi varianza, de forma ponderada, por el tamaño de las parcelas. Pero bueno, difiere muy poco de la desviación estándar normal. Y con esta información se calcula el error de muestreo. El error de muestreo absoluto. En este ejemplo, vamos a poner aquí destacado el error de muestreo absoluto, es de un 13% en la cobertura. En número de pies, 98 pies. En área simétrica nos equivocamos al 95% de probabilidad, 3 metros cuadrados, 2 centímetros en diámetro. Y los valores relativos están aquí, un 15, un 8, un 4, un 7, etc. Aquí se dan algunos datos importantes, el número total de parcelas posibles, suponiendo que el diámetro fuese el diámetro medio, el tamaño medio de todas las parcelas, el ratio número de parcelas muestreadas partido por el tamaño del número de parcelas posibles, que es un 9%, y también se da también la información de la fracción de cavidad cubierta del cantón a las alturas que le hemos predefinido en el proceso de datos. Con lo cual, tenemos lo importante, valores medios por cantón, y si queremos, los errores de muestreo al 90 y tantos por ciento, 95% de probabilidad.
Bien, bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero esto es verdad o es mentira. Entonces, no nos queda más remedio que comparar esos datos de verdad del terreno que hemos hecho con forcículas clásicas, ¿no? Aunque sean digitales, y compararlo con lo que nos da la, digamos, la liga. ¿Qué voy a hacer para ver la validez? Pues voy a comparar, por un lado, las 16 parcelas de muestreo clásico con forcícula, las 16 parcelas, los parámetros medibles, es decir, yo no he llegado a volumen porque no me da tiempo, pero he obtenido el número de pies por parcela, área basimétrica y diámetro medio aritmético. Esos tres parámetros los voy a comparar con el número de pies por parcela, área basimétrica y diámetro medio aritmético obtenido con liga. Y para saber, y la comparación estadística, pues lo mejor es hacer un análisis de regresión. Número de pies dado por un inventario clásico frente al número de pies dado por LIDAR. Si el modelo lineal, sencillo, modelo I igual a A sub 0 más A sub 1 X, donde I es número de pies dado por un conteo clásico y I es número de pies obtenido con LIDAR, si la constante es 0, estadísticamente hablando, y la pendiente es 1, estadísticamente hablando, quiere decir que ambas cosas son iguales, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. Y para eso he preparado esta hoja Excel con, vamos a ver, a nivel parcela. A nivel parcela, fíjate, teníamos estas 16 parcelas con esos tres parámetros. A nivel parcela o a nivel hectárea, me da igual una cosa. ¿Qué hacer a nivel hectárea? Tengo en las 16 parcelas como SEO clásico, número de pies por hectárea, diámetro medio aritmético, área basimétrica y altura media. Recordad, la altura media no se ha medido nada más que unos cuantos árboles, y se ha hecho un modelo, una curva HD, y se ha aplicado al resto de árboles, con lo cual tiene su incertidumbre. Entonces, esto lo he copiado y me lo he puesto aquí. ¿Veis? Lo he puesto aquí. A nivel parcela o a nivel hectárea. Aquí lo tengo. ¿Vale? Ahora, a nivel... ¿dónde está? Aquí. A nivel LIDAR, pues me voy aquí y me he copiado estos datos de DH, bueno, estos datos, ¿eh? Número de pies por hectárea, área simétrica por hectárea, diámetro medio aritmético y altura media, ¿vale? Bueno, esto creo que no lo he copiado, pero bueno, me da igual. Lo he copiado en un programa estadístico. Yo utilizo esta gráfica, pero podéis utilizar SPSS, podéis utilizar Excel, también lo puedo hacer, R, SAS, MDP, S Plus, lo que queráis. Y lo he comparado. Entonces, lo tengo aquí preparado, para no perder mucho tiempo, en análisis. Aquí. Mira, yo lo que he hecho aquí es comparar. Vamos a ver los datos. ¿Ves? Los datos tengo a nivel parcela clásica, tenemos el número de pies por hectárea, diámetro medio aritmético, área basimétrica media, área basimétrica de cada parcela, perdón, y altura media de cada parcela. Me falta la altura de cada parcela con liga, pero bueno, vamos a hacerlo con esto, ya si da tiempo lo hago. Entonces, os he puesto aquí, voy a comparar esta columna, que es número de pies en las 16 parcelas obtenidas con inventario clásico frente al número de pies obtenido con LIDAR. Lo he hecho con una simple regresión. En la Y pongo número de pies hecho con inventario clásico y en la X número de pies hecho con LIDAR. Y me da este modelo. Como veis, es un modelo bueno. Vamos a ver los estadísticos. Es un modelo con un R-cuadrado casi del 92%. R-cuadrado casi el 92%. Y la pregunta es, ¿es la medición del número de pies con LIDAR es insesgado en comparación con el número de pies por hectárea con muestreo clásico? Haciendo ese tipo de análisis, podríamos verlo de la siguiente manera. Es ver si la constante del modelo, 8,2, esto es 0.
y la pendiente del modelo, si fuese 1, estadísticamente hablando, entonces diríamos que si esto es 0 y esto es 1, esto y esto son iguales. Es decir, podríamos concluir que el inventario realizado en, para estimación el número de pies por hectárea con LiDAR terrestre móvil es LiDAR terrestre móvil más iForest. No olvidemos que lo importante es el software. La herramienta hay muchas, pero el software no tanto. Entonces, vamos a ver si el 8, obviamente el 8 en el 0 y el 104 en el 0, pero estadísticamente hablando es 0 porque aquí hemos utilizado 16 parcelas. Había 100 y pico parcelas. Si hubiésemos medido todas, estos serían ya datos más poblacionales. Entonces vamos a ver a la estadística. El 8 de la constante es 0 o no es 0. Pues fijaros, con un error de 31 seguro que no. Pero no hay que mirar mucho más. El nivel de significación es mucho mayor que 0.05. Es decir, es 0 casi 80. Luego, esto no difiere de 0. Y esto es significativo, es decir, no es 0. Pero 1,04 es igual a 1, o sea, se puede decir que estadísticamente es igual a 1. Hay que ver el intervalo de confianza, y el intervalo de confianza es el que se calcula este valor, que es la media, más o menos dos veces el error estándar. El error estándar es 0,08 por 2, 0,16. 1,04 más menos 0,16, eso incluye el 1, luego estadísticamente no hay diferencias. En otro herramienta de estas gráficas se puede ver esto, se puede ver perfectamente si eso es así. Yo lo hago así de forma intuitiva. Y por tanto yo concluyo que este modelo es insesgado, que el LiDAR terrestre móvil, con el software iForest, permite estimar el número de pies por hectárea de una forma insesgada con respecto a la realidad. Esta diferencia que hay aquí no es otra cosa que se haya incluido. Con LiDAR no hay error. O el error puede ser que algún árbol no lo haya identificado, pero con las condiciones que nos hemos puesto, me extraña. Entonces aquí el problema es que algún árbol de esos límites que están o no están en la parcela, pues se hayan olvidado de medir quién lo mide en campo, porque entonces hicieron las cosas con mucha tranquilidad. Vamos a ver, para que veáis esto, voy a hacer una revisión múltiple. Voy a hacer lo mismo, número de pies por hectárea y número de pies. Es que aquí hay un test de hipótesis que te lo soluciona. Ok. Ok. Vamos. Mira. Aquí se ve. La constante 802 es 0 o no. Su error es esto, por tanto, el intervalo de confianza del 8 es entre menos 58 y 75. ¿Este intervalo incluye el 0? Pues claro, por tanto, 8, estadísticamente hablando, se puede interpretar como 0. Y la pendiente, que es 1,04, su intervalo de confianza está entre 0,87 y 1,22. Por tanto, este intervalo coge el 1, incluye el 1. Sí, por tanto, la pendiente no difiere de 1. Y concluimos que la estimación dada por iForest en cuanto a número de pies por hectárea es insegura. Vamos a hacer lo mismo con el diámetro medio aritmético. Vamos a ver. Voy a quitar aquí cosas. Vale. Bien, en cuanto al diámetro medio aritmético, fijaros, la pregunta es lo mismo, es un buen modelo, ¿no? R cuadrado, tenemos aquí un R cuadrado del 96%. Prácticamente. Y ahora la pregunta es lo mismo. 2,91, o sea, el diámetro medio dado por inventario clásico con parcelas y portípula se estima en función del DBA, del diámetro medio aritmético obtenido con LiDAR y con iForest. 2,91 es 0. 0,96 se puede considerar como 1. Vamos a verlo en el análisis estadístico. 2,91, 7. Para que esto sea 0, estadísticamente como 0, el nivel de significación debería ser mayor que 0.05. Está en el límite. Vamos a analizar de otra manera. 2.91. Si el error es 1.39, el 95% de probabilidad es el error multiplicado por 2, error estándar multiplicado por 2, serían 2.70. 2.91 más menos 2.70, eso no incluye el 0. Está en el límite. Pero claro, ¿qué hemos dicho? Que yo he procesado la información suponiendo que el offset era menos 0.07 metros, o sea, que le quitaba 7 centímetros al diámetro dado por iForest. Pero hemos visto que la anchura de la nube de puntos esa, en torno al círculo, es de 5 nada más. Por eso, el problema es que yo le he quitado demasiado. ¿Sí? Si yo hiciese lo siguiente, si yo pongo aquí que el diámetro le sumo 2,5,
en vez de 7, 2,5, que sería con 5, 4,5, fijaros, la constante 0,50 sí que ya no difiere de 0. Es decir, este error que hemos cometido es porque yo en el procesado de datos de iForest le he restado, le he dicho que estaba sobrevalorado, pero no he restado demasiada cantidad de diámetro, 7 centímetros, cuando que había que dejarlo en 4,5 o 5 como máximo, ¿no? Pero eso lo sé ahora que lo he procesado. Cuando tú vas a procesar por primera vez, ¿cuánto le quitas? Pues depende, ¿no? Lo mejor antes de procesarlo es ojear un poco, hacer esos cortes que hemos hecho aquí en Draw, ¿eh? Y hacer un pequeño estudio de esto, ¿eh? Y ver por aquí menos, por aquí más, pues como media, pues 5 centímetros hay que quitarle. Y le he quitado 7, ¿eh? Pues me he pasado en quitarle. Por eso le dándole 2 centímetros o 2 centímetros y medio, vamos aquí, de quitarle, voy a ponerle 2 nada más. No, eran 7 y debe ser 5, le pongo 2. Le sumo 2 centímetros al diámetro obtenido con LIDAR. Y entonces, fijaros, aquí lo mismo. La constante, que es 0,98, no difiere de 0, por tanto es 0. Y 0,96, la pendiente, más menos 2 veces 0,05, es sumarle 0,01. 0,96 más menos 0,1 es menos, o sea, 0,90 y 0,80 y tantos, o 0,70 y tantos, y más 1 y pico, o sea, incluye el 1. Por tanto, esto también se valida. Y en área basimétrica, hacemos lo mismo y la pregunta aquí es la misma. Voy a quitar este de aquí para que veáis. Claro, si me he equivocado en dar menos diámetro a los árboles porque le he restado 7 centímetros y debería haberle restado solamente 5, en lo que es los diámetros es fácil, es sumarle 2 centímetros a esas mediciones, pero en área basimétrica no, porque no es lo mismo restar 2 centímetros a árboles grandes que a árboles pequeños. Entonces he hecho un pequeño cálculo de cuál es el porcentaje de reducción, lo he hecho el cálculo aquí, aquí lo tengo hecho, he trabajado con diámetros medios, y me sale un 6% que tengo que sumar de área simétrica, sumarlo, un 6% más de la que tengo. Entonces, pero bueno, esto se solucionaría si reprocesamos la información y en vez de poner el offset a menos 0.07, hubiésemos puesto a menos 0.05. Si esto lo multiplicamos por 1,062. Perdón, estoy igual, no había ordenado. Más 1, perdón, por 1,062, un 6%. Fijaros que la constante es 0, 0,27 más su error incluye al 0. Con lo cual, el nivel de significación es muy alto, es decir, que esta constante no es 0. Perdón, que es 0. ¿Y 1,18 es 1? Pues con este error también ocurre que es 1. Es decir, que queda validado la medición de nuestras tomas con LIDAR y iForest frente a datos de campo. Y estos son datos tal como... Yo no he tocado aquí nada, ni manipulado nada, simplemente he cogido una cosa con otra. Y de hecho veis que no hay una linealidad, ¿eh? Hay variabilidad, pues por esos errores de final lenta, no entra y tal. Pero es más que fiable todo esto. Y esto lo hemos hecho a nivel parcela. Pero podemos hacer otra cosa. Si elegimos todos los árboles que hemos inventariado con de forma clásica, y hay, ¿cuántos hay? 300 y pico hemos dicho, ¿no? 365 árboles. Y los árboles que nos salen del archivo Shape Trees en iForest, lo he puesto aquí los dos juntos, fijaros. Aquí. Estas son las parcelas. Estas son las parcelas. Estos de aquí, voy a ponerlo así. Este es el inventario diamétrico hecho con forcípula. Y este es el inventario de diámetros hecho con LIDAR, terrestre móvil y iForest. Como veis, no coincide el número total de pies. Ni este pie no están a la par. Es decir, este árbol no es este. Los he metido todos juntos porque no me interesa comparar uno a uno. Como veis, con el inventario clásico hemos inventado tres árboles más que con LIDAR, ¿eh? O probablemente porque se han incluido
sin tener que incluirse de forma manual, porque no se sabe muy bien la línea. En fin, yo he copiado esta distribución de estos diámetros y estos otros en un programa estadístico, en StarGraphics, y lo que voy a hacer ahora es comparar la distribución diamétrica obtenida con... Esto es. Vamos. Voy a quitar aquí cosas. He cogido un análisis descriptivo, perdón, un análisis comparativo que compara dos muestras independientes. Una va a ser los diámetros obtenidos con forcícula digital en centímetros y otro va a ser los diámetros obtenidos con iFores descontando los diámetros 7 centímetros, que es lo que hemos dicho en el procesado de datos. ¿Vale? Ok. Voy a analizar todo y me va a salir esto. Fijaros. Esta es en gris la distribución diamétrica obtenida con forcícula. Y en verde, distribución diamétrica obtenida con iPhones. Vamos a ver algunos estadísticos. Por ejemplo, bueno, el resumen estadístico es que el número de pies inventariados con forcícula son 364 en las 16 parcelas y con iPhones 365. El diámetro medio aritmético es 26,9. Y con iFores 24,5. Dirección estándar muy parecida. Sí. Bien, esto no, de momento no me dice nada. Voy a hacer una comparación de medias. ¿Es el diámetro medio aritmético obtenido con iFores igual o diferente al diámetro medio aritmético obtenido con LIDAR, con inventario clásico? Pues aquí me lo dice. Para una muestra, el diámetro medio son 26,9 y su error de muestreo 95, me da que es 26,27 de diámetro con forcícula hasta 27,5 de forcícula. Este es el intervalo de confianza obtenido con forcícula. Y este es el intervalo de confianza obtenido con LIDAR, de 23,9 a 25. Y el otro era 26 a 27. No hay solapes. Por tanto, estadísticamente, hay que decir que el diámetro medio aritmético obtenido con LIDAR difiere significativamente del diámetro medio aritmético obtenido con forcícula. ¿Y en cuánto difiere? Pues fijaros, de 26,9 a 24,5, casi 2 centímetros. ¿Y de dónde salen esos 2 centímetros? Pues de lo que he dicho anteriormente, le he restado en iForest 7 centímetros, cuando debe ser 5. Luego, si yo aquí hago lo siguiente, si al diámetro de VH obtenido con iForest le sumo 2 centímetros, o centímetros y pico, con 2 centímetros, ¿veis? Ya no hay estadísticamente diferencias entre las medias. Porque el intervalo de confianza de uno es 26,3 a 27 y otro es 25,9 a 27. Ambos intervalos de confianza de la media se solapan. Y aquí se ve muy bien. Y mejor se ve en la función de densidad asociada. Como veis, aún desajustan y probablemente sumándole en vez de 2, 2,5, se obtiene que la función de densidad asociada, la azul, a la distribución diamétrica de obtenida con forcícula, es prácticamente la misma, con la misma simetría, con el mismo apuntamiento, que la distribución diamétrica obtenida con LIDAR si hubiésemos puesto bien el offset en el LIDAR. Es decir, no estoy haciendo trucos estadísticos, simplemente hay que reconocer que me he equivocado en el procesado de iForest, pero me he equivocado porque no sabía cuánto tendría que ponerle de offset. En otros casos le he puesto 7 centímetros y ha funcionado muy bien. Pero eso hay que verlo para cada caso porque depende del árbol. La reflectancia de los troncos no es lo mismo para una especie que para otra. Entonces, el error puede variar. O la densidad de puntos se tome. Fran, sí. Disculpa, tenemos que ir terminando porque hay una serie de preguntas y se nos va a alargar demasiado. Acabo de terminar ya. Con lo cual, conclusión. iForest, utilizando nube de puntos LAS de LIDAR, estima de forma insesgada todos los parámetros dendro y gasométricos que deseemos. Por lo tanto, esto demuestra, y lo hemos demostrado con 16 parcelas. Si hubiese puesto las 400 parcelas que tenemos de distintas especies, de distintos sitios, pues también se demuestra lo mismo. Puede haber algún error, pero a veces los errores son burdos y de persona, porque le ha dado un número de una parcela a una parcela, un número que luego en LIDAR es otro número. Son errores groseros que no se tienen en cuenta. Pero en general, como veis, hay una información muy valiosa contrastada con dos metodologías, LIDAR y datos de campo.
Y nada más, muchas gracias. Y... Muchas gracias, Fran. Han estado llegando una serie de preguntas y hay una mano levantada, con lo que, bueno, pues vamos a ir a ello. Podéis contestar quien deseéis de todos los ponentes. Y bueno, aunque alguna va dirigida a Fran directamente. Empieza Eduardo Espinosa, que nos dice: buenas tardes, muy interesante el café forestal de hoy. ¿Cómo trata el software árboles bifurcados por encima de 1,3 metros? Luis. Bueno, pues sí, hemos visto árboles que se bifurcaban y si cumplían las condiciones de que le habíamos dicho de solape entre varias cotas, en principio generaba un punto por la parte que mejor hacía la coincidencia. Es más, en algunos casos yo sí que he llegado a ver dos puntos que se genera con la base de la bifurcación y los salientes, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Esos casos, claro, no estaban contemplados en los entrenamientos ni nada. El modelo está vivo, es decir, se puede ir mejorando constantemente y todas las casuísticas no se pueden contemplar. Ten en cuenta que con 10.000 casos se contemplan casuísticas, pero hay muchas más, hay prácticamente infinitas, pero bueno, sí que se puede, incluso en esos casos que se detecte que desde un mismo punto hayan dos bifurcaciones, se podría estudiar, hacer algo internamente, pues para tratar eso de una forma en concreto. No sé, es decir, al menos yo he visto eso, que se comporta así, generando o solo genera uno porque un cumplimiento de los solapes, o hay casos que sí que ha generado dos y me han llamado la atención y luego he tenido que ir al LAS para verlo. Claro, ten en cuenta que tú no estás trabajando con el LAS prácticamente, solo vas al LAS cuando algo te llama la atención. Esto no... la inteligencia artificial, por suerte para todos, no sirve para todos. Siempre requiere... Esto es como la dirección asistida. Es algo que te ayuda a mejorar en el trabajo. Pero al final tiene que haber alguien mirando los resultados. Y cuando algo te llama... El problema ese con las bifurcaciones es más en la parte después de hacer las detecciones. Es decir, en las detecciones sí que aparece primero abajo del tronco y luego los dos que suben. Y lo que pasa muy chulo, es que, además, como no se ha contemplado después a la hora de considerarlo eso como un árbol, pues luego al final se considera como dos árboles o como uno. Pero es cuestión de trabajarlo más si fuera interesante y hubiera financiación para eso. Yo lo que he visto en datos reales utilizando software, es depende de qué configuración le hayas puesto a iForest. Si le he dicho que considero un árbol cuando el solape consecutivo en secciones sea menor, o sea, por encima de un 20%, probablemente sí me tome como dos árboles. ¿Por qué? Porque aunque esté bifurcado, me va a dar esa proyección un 20% de zona común. Pero si le he puesto un 60 o un 70%, solo de dos va a coger uno nada más. Porque el otro, las secciones van a estar muy desfasadas y su proyección con la de abajo, la base, no va a cubrir ni el 30%. Por lo tanto, sí, pero a la hora de medir el volumen no tiene en cuenta las dos ramas que se bifurcan, porque no está contemplado. No está para desarrollar todavía. Claro. Más preguntas. Felipe Cifuentes, bueno, nos dice: Fran ha hablado de pasada de los pinares de Carrasco con ramificación hasta la base en la zona de Gin. Si no es por la ramificación, suele ocurrir que con la densidad de matorral impide, no pocas veces, incluso el acceso físico para medir el diámetro normal con fortípulas. Esto es habitual en muchos montes, tanto en montes de utilidad pública como privados. Por regla general, considerados como protectores, poco productivos en madera, aún así hay que inventariar si queremos hacer una ordenación. Dice: entiendo que esta metodología es inviable para estos casos. ¿Lo habéis utilizado en alguna ocasión para este tipo de montes? ¿Qué tal los resultados? Y manda un saludo. Sí. Es que Felipe Cifuentes, sí, creo que es Felipe Cifuentes, ¿no? Sí. De Albacete, ¿no?
Bueno, vamos a ver, precisamente en su zona hemos elegido en el Monte de los Donceles, el Pilar de los Donceles, que se quemó en el 2012, la parte no quemada cerca del río Mundo, pues allí hay un montón de pinos con esas características. ¿Cuál es el problema? Que solo se ve la base. Cuando se ve la base, hasta un metro, y encima hay mucho esparto y romero, y no se puede detectar muy bien. Solución: como esas masas son muy claras, con menos de ciento y pico pies por hectárea, tener la precaución de cuando haces las pasadas, acercarte al árbol y meterte lo más próximo a él para evitar que de lejos te entorpezca la llegada de rayos del matorral o de la misma copa. Solución que hemos hecho, por tanto, es esa: acercarnos más. Es decir, como no es así exactamente, es como visitar, dar los buenos días a cada árbol que ves allí. ¿Para qué? Para que podamos tener una cantidad de puntos suficiente. Eso sí, no acercarse mucho al tronco, porque en el procesado de datos brutos hay un parámetro en los LANHAP que dice que le quites todos los puntos que están a un metro por encima, un metro por delante, para evitar que salgas tú en la toma de datos. Entonces, si te pones muy cerca del árbol, el equipo lo pones a 20 centímetros del tronco, esos datos se van a eliminar. ¿Qué puedes hacer? Pues modificar el boundary box, que se llama, la caja de la cual te elimina el software todos los puntos. Se podría hacer. Es decir, que visitar los árboles en los casos, si tienes interés, se puede hacer. Lo que pasa es que eso obliga a más tiempo en el inventario, porque tienes que visitar todos los árboles. Pero ya digo que eso ocurre en las masas muy abiertas. En masas muy densas, ya la propia falta de luz hace que se mueran las ramas. Y no es lo mismo tener ramas muertas, secas, que tener ramas con follaje. Por tanto, sí, estamos haciendo, y sobre todo estamos haciéndolo para inventariar la fracción de que había cubierta de matorral. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Antonio Tortosa, que ha levantado la mano y, bueno, nos quiere hacer una pregunta, una reflexión, no sabemos qué. Ahora te van a permitir activar el micrófono y cuando quieras, pues lanzas tu pregunta. Hola, Antonio. Tiene el micrófono apagado. Bueno, pues no sé, lo mismo lo ha pulsado por error. Le dejamos activado por si quiere hablar. Me dicen que está activo. Bueno, vamos a, como quedan otras dos preguntas, mientras vemos si Antonio quiere hablar o no. Os la lanzamos. Loreto González Laborda nos dice: ¿cómo puede diferenciarse el matorral del regenerado? Difícilmente. ¿Es que se puede? Difícilmente, no. No se puede, porque el regenerado prácticamente es, desde el punto de vista de nueve puntos, se comporta como matorral. No, no se puede. De hecho, cuando tenemos masas regeneradas por incendio con 5, 6, 7 años, no las inventaríamos con el afán de obtener diámetros. Inventaremos para tener la fracción de cabida cubierta de sus copas, pero no del diámetro, no se ve el diámetro. O sea que eso es. Y tampoco me da pena. ¿Para qué quieres inventariar número de pies regenerado? Bueno. En las copas es suficiente. Bueno, pues vamos a por la última pregunta, que es de Juan Palma, que nos dice: buenas tardes, la zona de estudio parece que encuentra en una faja auxiliar que bordea el camino. Esto quiere decir que tiene una menor densidad de árboles. Con una mayor densidad, el error debería aumentar. ¿Habéis probado en zonas de mayor densidad? En caso afirmativo, ¿cuál es el resultado obtenido? Bueno, no es una zona. Bueno, sí, se hizo hace años. Ese es un camino, y en todo el camino principal se inventarió, se desbrozó. Pues desbrozaron, que ahí principalmente hay aliagas Ulex. Pincha mucho, entonces, pero no es un problema. Es decir, la densidad de arbolado no es un problema. El problema es no tener una nube de puntos adecuada. Cuando hay mucha densidad de arbolado, se soluciona en vez de haciendo pasadas cada 20 metros, cada 15. Y el objetivo es conseguir una nube de puntos que tenga la suficiente densidad como para que, hacer los cortes, haya puntos en cada sección. A ver si tengo aquí, puedo buscar aquí si quieres. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? No. Perdón, que tenía el micrófono cerrado.
Salvo que Antonio Tortosa quisiera hablar, que parece que no está dando señales de vida, con esto ya daríamos por finalizado las preguntas. Vamos a ver. Esto fue una muestra que se hizo. Estoy buscando alguna imagen. Claro, cuando tú vas a hacer un inventario para comprobar cosas, te vas a más cercano, que es al lado de los caminos. No te metes por el centro. Pero estos son 16 parcelas. Tenemos 100 parcelas medidas en el mismo monte con otro equipo, que es el CRREVO, que tiene 40.000 puntos por segundo. Y con eso están procesados y ha funcionado bastante bien. Eso sí, no alcanza. Árboles que tuviesen 27 metros no sale la copa. Por lo tanto, no se puede evaluar la altura. Por eso cambiamos de equipo. Pero lo que es los diámetros y parte de la fracción de que descubierta se puede obtener perfectamente con el otro equipo. Estoy aquí buscando a ver si veo alguna imagen que tenga, que no haya camino. Pero estos se tomaron todas. Mira, aquí hay una. Voy a compartir pantalla, si te parece bien. Un segundo. ¿Veis? Esta. ¿Veis? Aquí, la parcela está aquí. A ver si se ve. No sé si se ve, ¿lo veis? Sí, se ve, sí. Esta es mucho más densa. Y hay matorral, pero el matorral, si no se puede detectar, imaginaos que no se puede detectar a 1,30 porque hay mucho matorral, pues lo detecta a 1,80. Tampoco en este tipo de fuste no hay mucho error, porque es prácticamente cilíndrico hasta 3-4 metros de altura. Sí, pero que haya mucho arbolado no es un problema. El problema es que tomemos la nube de puntos cuando hay mucho arbolado, de la misma manera que cuando hay poco. No, cuando hay mucho arbolado, hay más pantalla y por tanto hay que recorrer con más detalle el terreno. Ha entrado una última pregunta y ya con esto ya sí cerramos. Jesús Rodríguez nos dice, ¿cómo se debería actuar en masas mixtas? Bueno, en masas mixtas, ya sabes que no tienes posibilidad de ver, distinguir las especies. Bueno, mixtas, también hay que añadir la pregunta calificar. ¿Mixtas frondosas coníferas o mixtas coníferas? Esa es la cuestión. Coníferas, el volumen se va a obtener perfectamente en número de pies, pero claro, no vamos a poder distinguir cuánto es de una especie a otra. Pero como lleva cámara de vídeo, yo digo que con un pequeño muestreo utilizando la cámara de vídeo, si tú vas haciendo un paseo virtual, como veis aquí, en estas líneas rojas es por donde hemos ido andando. Cuando tiene vídeo incorporado, tiene una flecha y tú pinchas y estás viendo lo que verías cuando vas andando. Entonces, puedes perfectamente identificar. Si cuentas 40 árboles, pues hay 20 de silvestre y 20 de nigra. Ah, un 50%. Eso sí, ya no podemos clasificarlo, pararnos a clasificarlos por tamaño. Pero sí puedes estimar un porcentaje de esa manera. Pero a través de nube de puntos, imposible. De momento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues no hay más preguntas, ya solo me queda que agradeceros el que hayáis estado hoy con nosotros, Fran, Luis, José Miguel, José Carlos, muchas gracias a todos los que habéis asistido a este programa. Hay algunos que se han ido, me consta que se han ido ahora a última hora, pero bueno, tenemos la grabación que probablemente cuando ya la editemos pues lo colgaremos ya en enero o febrero en nuestro canal YouTube. Y pues nada, simplemente comentaros que mañana sacamos la cartelera de enero del Café Forestal y que esperamos veros en estos encuentros que tan interesantes estamos desarrollando. Ahora, al finalizar, os va a saltar una encuesta a todos los asistentes que a nosotros nos viene muy bien para seguir trabajando en estos temas y ver qué sugerencias nos hacéis y demás, y también para que, oye, nos contéis qué os ha parecido también esta charla. Nada más. Como no va a haber ya más encuentros de aquí hasta final de año, pues solo tengo que decir que felices Navidades y que, por supuesto, tengamos un mejor año que este 2020, que seguro que eso es fácil. Nada más. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.